Achotadera. Broker in the trap. Cha 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 cha. 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 Jota, 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 pra gente, la botadera, pras novinhas, la botadera, pras jogadores, la botadera, pra todo mundo, la botadera. Jota, 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 pros que joga mal, la botadera. Si es un penalti, la botadera. Levo caneta, la botadera. Pra galera, la botadera. Jota, 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 jota. Tamo ativo. Tamo ativo. Agora sim, isso. Tamo ativo na Colômbia. Tamo ativo. Tamo ativo. Agora sim, isso. Estamos ativos na Colômbia, Medellín, Achotadera. Broker in the trap. Cha 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 cha. 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 Jota, 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 pra gente, la botadera, pras novinhas, la botadera, pras jogadores, la botadera, pra todo mundo, la botadera. Jota, 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 jota. Pros que joga mal, la botadera. Si es un penalti, la botadera. Levo caneta, la botadera. Pra galera, la botadera. Jota, 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 jota,
Hi everybody, how you doing? Todo bien, todo certo, ¿qué dice la gente? Bienvenidos, bienvenidos al capítulo número 16 de la Jotadera Podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Nos demoramos un poquito. Tuvimos unos problemas técnicos ahí. El manejo se volvió, manager se volvió. Producción. Habla porque te volviaste, producción. No tenés micrófono hoy. No tiene, pero se escucha, bueno. habla, y se escucha. Si quiere lo pone. Sí, porque te volviaste. Estaba privado. O sea, sí, estamos publicándole el directo y... Lo pusimos para nadie, sí. En pocas palabras. Sí, huevón, un privado ahí, que jal chichas, pero bueno, ya estamos acá. O sea, ¿qué? ¿Cómo está, papi? Diga, o sea, ¿qué? ¿Cómo va el día, güey? Bien, eso es como todo raro. Sí, estamos muy lejos. Sí, pero no, bien, hoy tocó... Me tocó... Podcast. No, menos mal no fui a la universidad, trabajé, salí melo. Temprano, melo. ¿Y usted qué? No, bien, hoy mucho calor. No me gusta casi el calor, aunque acá hace un calor. No, machimba el calor. El invitado con buzo. Poco se habla del invitado. Pero contame. Hoy tenemos un jugadorazo de fútbol de salón, jugador profesional de fútbol de salón. Jugadorazo del torneo del barrio Antioquia, jugadorazo de la Liga Betplay de fútbol de salón. El último equipo, ahorita nos contará si va a seguir ahí o qué. Santa Fe de Antioquia, selección Antioquia, selección Colombia, ha participado en torneos internacionales de fútbol de salón. Tiene más trofeos que Dani Alves. Tiene más trofeos que, sí, que Dani Alves, sí señor. Literal. Ahorita es que hey, pasanos lo que has ganado. Lo que ha ganado. Chimba, no, pero chimba que venga a contarnos la experiencia, la calidad que tiene. Le he visto videitos en el torneo del barrio. Lastimosamente, sí. Pues el fútbol de salón no se streamea, lo pasan pues digamos un win o así, que deberían deberían de hacerlo, pero ya le hemos visto cositas clips en el del torneo del barrio. También hizo partidos de la malla en vivo una que otra vez ahí en Futo. Y bueno, acá estamos saludando a Miguel Castaño. Buenas noches desde República Dominicana. Da loco. Ahorita hablamos con Miguel ahí, pero creo que debe ser colombiano residente allá. De madre. Pero bueno, vamos a mostrar a nuestro invitado número 16, Julián Hernández. Julián. ¿Cómo estamos, mi niño? ¿Qué se dice? Bien. Bienvenido, papi, acá. Está su casa, sienta de cómodo. Sí. No, nada, muy buenas noches para ustedes, para todos. Muchas gracias por el recibimiento. Nada, aquí a hablar un rato y a compartir un rato con ustedes y con toda la gente que se conecta. ¿Cómo te fue hoy en el día? Bien, gracias a Dios. La rutina diaria de madrugar a trabajar, entrenar, trabajar un poco y nada, venir acá, dejar algunos asunticos para poder cumplir con esta invitación. ¿Tenías que jugar hoy? No, trabajar con los pelados, algunos personalizados que también me enfoco mucho en eso. Entonces, ahí con la invitación, que muy buena estas charletas con ustedes y que la gente también conozca un poco de uno. ¿Ya había visto algo? ¿Ya quería venir o qué? Sí, yo por ahí, obviamente, con Pablo, he visto con Pablo. Por ahí me vi uno del Ñato, creo que es. Por ahí vi, chimoseé un poco porque soy bastante curioso con las cosas del fútbol, con las cosas del deporte. Entonces, por ahí estaba escuchando un poco de ese podcast. Bacano, el Ñato me echa. El del Ñato fue muy charro. Y yo contra el Ñato jugaba mucho, pero él es muy charro, güey. Sí, nos contó buena historia. Ahí tenemos bastante gente en el chat. Buenas noches. Soy Kevin Naranjo, de Julián. Ajá. Por Andalucía. Tenemos gente de Andalucía, de allá al frente, del otro lado del río. Tenemos a Miguel. Que Miguel es de Andalucía, el que está en República Dominicana. No sé si lo distinguís. Tenemos a Edwin Marín y tenemos a Diego Montoya, que muchos saludos desde Alejandría. ¿Has jugado allá? No, Diego creo que es un compañero que jugó con nosotros en Santa Fe, Antioquia. Él es de, si no estoy mal, de Alejandriano, de un pueblo cercano, de Caicedo, ¿no? O yo creo que sí, es de Caicedo, que es cerca de Santa Fe, de todos esos lados del occidente. Ahí mencionan el club de mi barrio, Sueño de Campeones. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Y le damos el último antes de empezar. Joana Martín, buenas noches. Excelente ser humano, un ejemplo a seguir. Para nuestros niños, excelente profesor. Dios lo bendiga desde Andalucía. Bueno, Julio, ya que estamos... ¿Te puede ir, Julio? Sí. Sí, claro, sí, señor. Ya que está mencionando tanto el barrio, toda la vuelta, contanos un poquito de si creciste allá o te instalaste después, cómo fue tu infancia un poquito, inicios. La verdad, bueno, sí, yo toda la vida nací y criado en el barrio Andalucía.
Nada, esto, tuve una infancia compleja, por ahí casi siempre menciono, yo no tengo mamá desde los 7 años, tuve un accidente, una bala perdí ahí en el mismo barrio, en la cancha de Andalucía, cuando yo tenía 7 años quedó sin madre. Entonces, para las personas que tienen su madre, saben lo importante que ha sido o que es tan fundamental una madre en el proceso y más de niño de un, de todos los niños. Entonces, fue una infancia muy compleja, inclusive hasta mi adolescencia todavía la padecía. Todavía le hace falta uno la madre, pero ya con un proceso de adaptación, sobre todo a las situaciones que se le pueden presentar a uno. Entonces, sí, orgulloso del barrio, de mi comuna, de allá hay gente de mucha calidad, hermano, de mucho deportista, mucha gente, mucho emprendedor, y pues tratando de salir adelante de una u otra forma. No, eso siempre también jugando allá, desde pequeñito. Sí, desde pequeño, desde que tenía 7, 8 años, jugaba en la cancha de Villa del Socorro. No jugué micro, sino fútbol. En la cancha primero era de arena, ahorita ya es sintética, pero toda la vida me dediqué pues al fútbol. En la escuela, en el colegio, luego pues ya en el colegio estuve pues en otras cosas, pero siempre practicando deporte. Vuelta, hablando, man, de eso, Julián, entonces, ¿cuál es su primer recuerdo del fútbol? Cuando le mencionamos el balón, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Parce, no, yo tengo yo creo que un recuerdo, mi primer uniforme en la Pony Fútbol, ¿cierto? ¿Qué año son vos? Fue en el año 2006, yo soy del año 94, no, 2005, yo jugué un año menor, ya. Yo jugaba con la 93, nosotros representamos al barrio San Cayetano. Tenemos ahí en Ciegos y Sordos, Ciegos y Mudos, no recuerdo bien cómo se llama, no sé, la verdad, no lo recuerdo. Esto, y fue mi primer uniforme, mi primer número, que inclusive ya pues desde eso me gusta jugar, lo llevo tatuado casi, me falta uno, un tatuaje, porque quiero tener 7-7 y tengo apenas 6. Y al próximo me tatuaré el séptimo, que sería el último. Pero ese es el recuerdo como del primer uniforme, inclusive todavía lo tengo, ahorita que estaba pues en la casa todavía, mira, y no lo regalo, o sea, no porque es algo que fue muy bonito, inclusive se me dio la oportunidad de jugar una segunda pony y no pude jugar por terco, por querer jugar en un equipo, en otro. Yo en ese tiempo jugaba en Sevilla, en Sevilla con un compañero que en ese momento está en el Tolima, con Alex Castro. Alex, jugué con Alex Stick, creo que esa camada fueron los únicos que, él fue el único que salió profesional. Yo jugaba en Sevilla y me dio la loquera, porque yo estudié en el INEN, y me dio la loquera de querer jugar con el colegio. Hueón. Sí, quería jugar con el colegio. Sí. En el colegio llevaban 3 años pasando a la Marte directo. Y tan casual que ese año no jugamos Pony Fútbol, hueón. Entonces, que... Y Sevilla pasó a la Pony. Ah, me la vuelta. Ah. No, marica, eso fue algo, pues, triste, porque uno es loco y... Porque querer estar aquí y allá, entonces... Uh-huh. Muy, muy complejo, pero bueno, son experiencias que le quedan a uno, y quizás no era el momento de uno y quizás no era el fútbol para uno. Ajá. Porque si yo hubiese jugado, estado ahí, quizás estuviera en otra parte jugando fútbol o no estuviera jugando fútbol como muchas personas. Sí, y hablando de eso, proceso. Julián, ¿cómo fue la trayectoria? Pues pasaste la ponía por edad, ¿cómo fue el orden cronológico? Cronológico, no, yo jugué entonces en el colegio, jugué esto, fútbol hasta los 15, 16 años. Por ahí tuve una temporada en Nacional, hasta los 16, luego ya pasé otra vez, me volví para el colegio, y por último, bueno, en la temporada Nacional fue pues como corta, nosotros nos llevan, ya habíamos quedado en el equipo, se supone, cuando en enero nos dicen que no íbamos a contar. La de siempre, sí, cuando que cambiaron el técnico, cuando eso era Jimmy Arango el técnico de Nacional, eso fue en el 2008, 2009 más o menos, y llega otro técnico que trae a sus jugadores, entonces nos dieron que no. Claro. Les tocó regresar otra vez al colegio, jugar con el INEN hasta que teníamos, sí, 17 años, 16, y ahí empecé a jugar microfútbol, pero no era bueno, weón. O sea, no tenía como una... Yo creo que yo soy alguien que de... Un ejemplo claro de la resiliencia, porque yo empecé a jugar con el colegio y yo no jugaba, güey. No me invitaban, o sea, o muy poco, intercolegiados. Tenía unos amigos que eran muy calidosos, unos compañeros que, la verdad,
Entonces empezamos a jugar. Cuando en el 2010, departamentales igual, chupaba mucha banca porque era departamentales de otra, igual chupaba mucha banca. En el 2011 ya habíamos mejorado un poco porque pues el fútbol de salón es más de marca y todos los torneos nos los ganábamos con el colegio. Entonces ya tomé la decisión de jugar fútbol. Yo me fracturé en el 2011. Ah. Me fracturé la mano y no me dejaron jugar fútbol. ¿Pero qué hace quedan campeones en fútbol? No, en fútbol de salón. No en fútbol intercolegiado ni en liga, nada. Cuando en microfútbol, todo. Sí, pero jugaba los dos. Entonces mejoraste en el fútbol de salón y decidiste volver al fútbol. No, y no jugué más fútbol. Cuando en el 2011 quise jugar y me fracturé en una pretemporada jugando con el colegio. Y nada, cuando en esa misma pretemporada yo tengo una anécdota bonita con el profe. Y es que yo llegué a un entreno de micro y yo con el yeso. Yo, profe, yo quiero entrenar. Si usted llega el lunes, o es un viernes, si usted llega el lunes con el yeso cortado, yo le dejo entrenar. Y yo ese domingo llegué, me quité el yeso, lo corté, y llegué así, me puse una venda y empecé a entrenar. Y jugamos intercolegiados, finales de intercolegiados, y con la mano fracturada. Yo no saca de banda, yo saca de banda y tenía la mano así. Y sacaba mal, o me tumbaban y yo caía en el hombro, marica. ¿Y qué te fracturaste? El radio, el cubito, no, algo así. La andada normal cuando uno es joven, no sé. Y jugué la final así, weón. Y ya entonces de ahí viajamos a representar a Medellín, a Necoclí. Perdimos la final contra San Carlos y allá estaba el técnico de la selección Antioquia en ese momento y nos llama la selección Antioquia. Cuando yo ya empecé a jugar selección Antioquia, yo dije, marica, ya, ¿el fútbol qué? Yo ya soy selección Antioquia. En el 2010 el mismo técnico que me escogió me echó. Yo me había presentado y no pasé el último filtro. Y en el 2011 nos llama, estuvimos en la selección, ese año estuvimos en Anserma y ahí empieza el proceso mío en el fútbol de salón como tal, ya de lleno con la selección Antioquia porque ya no volví a saber más de fútbol. ¿Y cómo fue la recuperación de la mano? No, ya, ni siquiera esa recuperación. Ya eso normal. No le volvió crónico ni nada. Ya con el pasar del tiempo sin dolor, sin molestias y pues ahí ya todo bien. Julio, yo te quería preguntar, ya pues se comentaste que fue muy duro con lo de tu mamá y todo eso, y me puse a pensar cuando dijiste lo de Pony Fútbol, que las decisiones que uno toma, de por sí, si uno tiene mamá, no tiene o papás, o vive solo, lo que sea, uno es loquito cuando es más joven, pero ¿quién te ayudó como en ese proceso para guiarte un poquito, para que siempre estuvieras tan encaminado, parce, con el deporte? Pues, la verdad, yo no voy a hablar pues como si estuviese otra persona, no, creo que fue las mismas ganas mías de salir adelante, de que pues yo nunca tuve una persona así como vaya, entrene o tenga esto, quizás por ahí de pronto uno que otro tío le ayudaba a uno, papá de vez en cuando, pero nunca tuve una persona ahí que venga esto, venga lo otro, no. Yo jugué la Pony Fútbol y pues sabes que los papás y todo el mundo es emocionado con eso. Sí, y ya dejé de jugar Pony Fútbol y me tocaba solo ir a los partidos, o sea, a toda parte solo. Bravo. Sí, con mis compañeros, alguna madre de familia que me llevaba. Igual siempre fui muy avispado, entonces nunca como necesité de eso. Siempre salí adelante, solito. En el colegio pues sí le ayudan a uno con los pasajes y todo eso. Pero siempre tratando y, como yo le digo, yo como soy alguien muy resiliente sobre toda la situación. Entonces gracias a eso fue que pude salir adelante en todo. Crack. No, y ya entonces volvamos a conectarnos con la historia. Entonces cuando usted dijo, bueno, ya el fútbol ya paila porque soy selección Antioquia acá, entonces, ¿cómo fue ese cambio? No, como yo les decía, esto, ya usted selección Antioquia, vos decís, ahí en Medellín cuántas personas, en Antioquia tantas, y vos estar en 12 elegidos para un torneo nacional selección Antioquia, creo que en mi barrio han sido muy pocas las personas que pueden contar que han sido selecciones Antioquia. Entonces, si en mi barrio, imagínate, en Medellín, en Antioquia, ¿cuántas personas no quisieran tener una camiseta de la selección Antioquia? Claro. ¿Cierto? O al menos pues sudarla, como uno le dice vulgarmente. Entonces, ya después, cuando uno es selección Antioquia, uno ya no quiere nada, güey. Vos sos selección Antioquia, vos qué más querés en tu vida. Y eso fue lo que me pasó. Ya el fútbol lo dejé a un lado, desilusionado, porque creo que el fútbol da muchas alegrías, pero da más desilusiones. ¿Sí? Sí. Vos le contás las historias o empezás a escuchar a todas las personas y creo que son más desilusiones que ilusiones o que certezas, ¿sí?
por todo, por el manejo, por lo económico. Les contaba que yo iba a lo del ñato, ¿y cierto? O sea, ¿qué más? ¿Qué tantas historias de esas? Allá, sí. Que personas con plata. Más acá en Colombia. Cierto, que a vos te piden una plata para... Entonces, yo ya vi que el fútbol de salón era más de lo que vos jugás. Te van a conocer por lo que vos sos, no por lo que vos tenés o porque vos llegás de referencia de otra persona, ¿no? Si vos sos un jugador bueno, vas a estar. Si vos marcas bien, vas a estar. Entonces, eso es lo que de un momento me ayudó mucho a escoger, pues, como las diferencias. Y que, hermano, yo en este momento al fútbol de salón le debo lo que soy. Soy muy agradecido, fiel creyente de lo que el fútbol de salón fue y me formó como persona, como deportista mucho más. Entonces, ¿a usted le dicen futsal o fútbol de salón? Siempre fútbol. No, yo no puedo negarme a jugar fútbol sala. Yo tampoco puedo decir que no. Yo en la universidad juego, ¿cierto? Con mi universidad juego, he sido campeón universitario. Pues a nivel nacional también he sido subcampeón. Con el Poli, ¿cierto? Con el Poli, no, pero yo fui campeón universitario con la Autónoma de las Américas. Ya. También estudié terapia respiratoria. Entonces, en ese entonces también jugamos universitarios, teníamos un equipazo, güey, casi toda la selección antioquia jugando. Entonces, quedamos campeones acá. Son becados. Pero la universidad ahí, inteligente. Sí, el profe tenía, trabajaba allá y hizo pues como el convenio con... Como uno es selección Antioquia y en Indeporte le ayudan a uno con las becas, entonces simplemente son los trámites y ya uno, ya Indeporte le paga a uno la carrera. Pero durante esos, ¿qué? 2 años y medio que jugué en la Autónoma, quedamos 2 veces campeones y una vez quedamos subcampeones y la otra nos eliminaron en cuartos. Pero bien, fútbol sala normal, no me puedo decir que no. Pero sí soy muy agradecido con el fútbol de salón, hermano. El fútbol de salón lo es todo para mí, o lo ha sido todo para mí. Contanos pues cómo en esa época, si me dices que es del 94, más o menos el 2010, eso no habían redes sociales, me acuerdo mucho del Mundial de ese año, creo que fue 2011 el 2011, Mundial, 2011. Que Colombia quedó campeón, pero en ese momento no había nada de eso que hay hoy en día y ya los jugadores pues de fútbol de salón o fútbol callejero, como quieran decirle. Tienen más luz pues gracias a Dios, pero en ese momento entonces... ¿Vos cómo era la ilusión tuya y cómo fue el camino para empezar a desempeñarte en el... Parce, es que primero, o sea, lo que yo siempre he manifestado, ahorita la gente practica el deporte por moda. Cierto, ahorita el fútbol de salón lo volvimos moda, sí. Por las redes sociales, por todo esto, por los agradecimientos a todas las personas que andan a los barrios a grabar, pero todo lo hicieron por moda. En cambio, nosotros en ese momento lo hacíamos por amor, weón. Por gusto, nosotros nunca sabíamos que nos iban a transmitir, inclusive nosotros tenemos un compañero de la época, estos días me compartió un video que a nosotros nos transmitía una copa, claro, weón. Pero ufa, es rato. En el 2014, 2013, la copa, claro, y nosotros... Sanos. No, o sea, bien, pero nosotros nunca teníamos como, no teníamos las redes sociales, sí, no. En ese momento está el BlackBerry, pero no todo el mundo tenía BlackBerry. No, que te diera un BlackBerry. Era rico, weón. Entonces no teníamos esas oportunidades como decir, hey, papá, venga, o miren este lino, esto. No, nunca. Nunca tuvimos como ese... Y ahorita las redes sociales se prestan para mucho. Entonces nosotros todo lo hicimos por amor. Nosotros pensamos por amor, viendo a los ídolos que en ese momento transmitían el Mundial por Teleantioquia. Nosotros entrenábamos y... en la selección y después entrenaba Bello Jairuy. En ese momento era Bello Jairuy con todas esas figuras venezolanos. Entonces nosotros decíamos, marica, qué chimba llegar allá, weón. Pero marica, recibiendo un sueldo, poco o mucho, nosotros decíamos, nosotros queremos llegar a recibir un sueldo, qué bacano es, qué bacano sería. Y no, y nosotros gomosos que viendo a Bello Noir 80 con Cuervo, con Gringer, con Begacho, todos esos manes que... Yo digo una cosa, si esos pelados, que son una señora en ese momento, no hubiesen jugado fútbol de salón, nosotros no, en ese momento no tendríamos nada. Seguiríamos siendo jugadores de barrio, ¿cierto? Los torneos nacionales siguen existiendo porque van a existir toda la vida, las interligas y todo eso con las selecciones de Antioquia. Pero esos torneos profesionales, sin los Pinillas, sin los Camilo Gómez, sin los Cuervo, todos esos son los papás de nosotros. Y mucha gente les cuesta decirlo o admitirlo, hermano, y uno no puede ser egoísta. No tiene que decir sí, uno tiene, no le debe. Usted se va y se gana en un pirateo 50 mil, 100 mil, pues gracias a esos señores.
se gana un sueldo en un torneo profesional gracias a esos señores. Entonces, agradecido, vuelvo y le digo, uno tiene que en la vida tiene que ser agradecido con todas las personas que nos abrieron las puertas y las redes sociales, agradecido con ustedes, agradecido con las personas de Buto, ¿cierto? Con miles de personas que ya hacen esto posible. Nosotros vamos a un pueblo y, weón, podemos decirle a la familia, ve, por tal página de Facebook lo van a transmitir. No, nada. Uy, duro. ¿Cierto? Cuando anteriormente no, se veía eso. No, eso para que pasara un partido de cualquier persona. Digo, sí, no, y que no, la señal, que una cosa, weón. O sea, no habían los celulares con tanta tecnología, o un video no tenía la resolución la correcta, calidad, ¿cierto? Nosotros, yo tengo videos, ¿no? Videos de los torneos y de los partidos y, hermano, bueno, ¿cierto? Uno que le queda, pero no tiene la misma resolución. Claro. Obvio, eso es 144p. Sí, entonces uno, pero igual uno queda con la felicidad y que estaba ahí, pues, sí. O sea, que queda al menos como grabado el recuerdo. Ajá. Julián, ¿has tenido el placer de conocer a los que usted dice que son? Parce, sí, he tenido el placer de conocerlos, de jugarlos con ellos, inclusive... pues una de las experiencias de mi primer torneo profesional, jugué con todos ellos. Jugaba con Cuervo, con Vegacho, con Gringer, con El Churro, Marica Derris, un referente del Valle. No, weón, teníamos un equipazo con El Chiqui, con Tabo Loco, y quedamos campeones de ese torneo profesional en Bogotá, mi primer torneo profesional. Y bacano porque yo nunca jugaba, o siempre... Por ejemplo, al principio cobraba los tiros de castigo. Ya. Entonces solo entraba a cobrar tiros de castigo. Y a meter el bate, sí, a meter ya, el bate. Y vuelve a salir. Ya. No, pero fuerte responsabilidad. Pero porque en los entrenos uno era entrenando y bueno, nos ganábamos la posibilidad. Pero entonces ya después, si íbamos ganando, de pronto nos metían. Pero el resto... Y en la final, el profe Viviano, que agradeció también con el profe, llega a la final y íbamos ganando... por 3 goles y me mete, weón, 8 minutos. Tengo la oportunidad casi de meter gol. O sea, jugué mucho tiempo en mi primera final, mi primera experiencia como profesional y jugué mi primera. ¿Qué torneo era, Julio? Qué pena. La Copa Postón en ese momento. Ya. Contanos cómo fue el debut, cómo fue. Y cómo llegaste. Es que yo, desde 2011 fui selección Antioquia, 2012, 2013, 2014. En el 2014 quedamos campeones. ¿Eso era libre, categoría libre? No, nosotros éramos junior, juvenil. En ese momento era sub-20. Y nosotros quedamos campeones de ese torneo en Tunja, weón. Y siempre éramos, siempre éramos favorito. Antioquia siempre fue favorito y siempre ganábamos. Ajá. Solo una vez en el 2013 que perdimos y quedamos terceros. Pero el resto siempre ganábamos. Y en Boyacá pasó eso, ganamos. Y estuvimos en la selección Colombia en ese 2014, en el 2015, sí, yo recuerdo. Y estuvimos en la selección Colombia, estuvimos 6 paisas, weón. Y entonces de ahí nos llaman, entonces solo 2 personas en ese momento, John Paya, un gran amigo que tuve en ese momento, era él y era mi persona. Entonces él jugaba en Santander y yo jugaba acá en Bellinoar 80. Yo era casi hijo de Cuervo, yo le agradezco mucho a él porque me llevó a piratear a muchos pueblos. Y entonces siempre se podían, entonces ellos llevaban. Se pegan 2 profesionales, que era Cuervo y Churro, y uno que nunca había jugado profesional, entonces era el cachorro de la selección, para arriba de pavo con ellos y con el Chiqui. Y ya pues en ese proceso, ya me llaman a Bello, entonces, weón, jugué la Copa de las Américas, jugamos las eliminatorias de la Copa de las Américas en ese año, y nos eliminaron. Y ya torneo profesional, ya jugando con ellos, viajando... experiencias malucas porque una vez viajamos a Pasto y no me metieron ni un minuto, más aburrido. Todo el viaje. No, iba transmitido. Y ese partido iba transmitido por televisión. Siempre transmitían 1 cada 8 días. Cuando eso era Claro y todas esas cosas, 1 cada 8 días, sino no por televisión. No, weón. Y uno chupando más banca en Pasto. No, ese viaje tan eterno en buseta. En una busetica íbamos para todos lados. Ahorita hay muchas facilidades porque le prestan el servicio, no pues como de avión y todo eso, uno tiene la facilidad de ir a... Pero marica, antes era muy complejo. Y ese año, bueno, en Bogotá quedamos campeones, era la tercera vez que Innovar quedaba campeón, venía una fiesta en el bus, no, mejor dicho, una cosa de locos, caravana por todo ello con el carro de bomberos. Sí, parece, fue muy bacano, una experiencia muy bonita porque, como yo le digo, la primera vez que jugaba el torneo profesional y primera vez que quedaba campeón en mi vida, un torneo tan grande. Ajá, no. Entonces llego acá ya como en casa, literal. Sí, no, yo bacano, no, la verdad sí, una satisfacción muy bonita tener como todos esos recuerdos, hombre, esos recuerdos bacanos.
Ah, que invitamos ya a la gente que se suscriba al canal. Sí, poneme la camarita. Eso es. Digo, ¿qué Dale, tenés que dale. decirle a la No, gente? no, hay todas las personas, ahí Nico, Vamos a saludando saludar a a la gente. Julio. No, a todos los que están ahí. Muchas gracias por estar viendo pues el capítulo 16. Ahorita vamos a dar golcitos, ahorita vamos a dar Ahorita los goles de golcitos. Miguel Castaño. Miguelito, tenemos un videito preparado de Julián para que vamos a reaccionar y toda la vuelta. Y los Listo. invitamos pues a suscribirse, a que nos sigan en todas las redes, Eso, que le den La like Jotadera, en Instagram, y TikTok, que acá en activen la YouTube, campanita. y la campanita acá para que estén pendientes. Hacemos capítulo todos los jueves, Todos estamos los jueves. intentando hacer pues Sí. capítulo todos los Me jueves estás con... explotado dándole. Me Sí, estás explotado uy, dándole. mano. Sí, es muy importante Sí, para nosotros, para seguir metiéndole, para que nos ayuden pues ahí con la motivación, muchachos. Listo. Epa. Y ya Julio, sigamos. y actualmente, pues ya eso fue más o menos 2015, más o menos, y todo ese tiempo te mantuviste en el fútbol profesional, en el fútbol de salón profesional Sí, o... siempre jugué, tuve la oportunidad siempre de tener la oportunidad de todos esos años jugar profesional. Bueno, ahí pues no decía en ese momento profesional porque uno no le pagaban, pero no era como pues ¿Verdad? ¿Cómo era el pues contrato? Pues tenían epa, un sueldo no, fijo, ¿cómo eso era? sí, sueldo fijo, pero entonces a veces le pagaban, a veces no. Ah. Entonces se le acumulaban, entonces decían, no, al final te pagamos, ¿cierto? Ah. No, te vamos a pagar con el premio, listo, con el premio. Del premio siempre nos tocaron 2 milloncitos de pesos, en ese entonces mucha plata, para uno Claro. con 20 años, 2 millones de pesos, mucha plata. Sí. Papá le Pero pagaban bueno. porque un invitado hoy nos dijo que le dieron así que se le acumulaba, acumulaba, una vez que No, le dieron 70 sí, la mil. Garza, que en X equipo que ahí está pues grabado, que todo el año es que le iban a pagar mensual y todo el año y le No, dieron es que 70 eso lucas, pasa mucho, weón. hermano, eso pasa mucho en el Todavía. deporte. Sí, todavía gente y pues como... Yo digo, pelados que no se hacen respetar, hombre. O sea, vos vas y juegas y entonces vos si te pagan 30, 40 mil pesos por partido, sos feliz, huevo. Y pues un torneo profesional, eso no... La verdad, no es justificable. Entonces, en ese año, pues ahí más o menos uno, bueno, recibí la plata del premio, bien. Ya luego jugué al siguiente año con Tolima, jugué en el equipo de Tolima. De ahí vine y jugué con Bello Independiente. De Allá a ahí. Tolima le tocó irse a la ciudad a vivir Sí, allá viví un tiempo mientras que era el torneo. y Ya luego me vine para acá porque yo, pues obviamente, siempre había estudiado. Casi siempre ha pasado lo mismo. Yo siempre estudié antes de los segundos semestres, los pauso, weón, por irme a jugar. Siempre yo estudiando ya. Pero bastantico. ya, ¿qué estás estudiando actualmente? Profesional en deportes. Allá en el poli. Sí, la gente que me conoce sabe que El llevo legendario, el demasiado, uy, legendario. Uy, parce, llevo demasiado mano. tiempo estudiando. Y no le da como pereza. Parce, no, porque es el proyecto de Obvio, uno. toca parar. Pues hoy, no, más que no, cansancio, como ya de tanto rato en la Parce, universidad. no, yo me lo disfruto porque yo no estoy dejando de hacer nada. Ya. Yo estoy jugando, estando con los niños. O sea, nunca he dejado de estar y de hacer cosas. Ese año para Tolima, estuve acá otra vez en Bello. Luego me contrataron para jugar en Real Valledupar. Uf, allá también viví un tiempo. Y le dan apartamento, casa, club, Ya ¿cómo era? siempre le lo ponían a dormir al principio con... Es que yo era muy pelado. Entonces uno no, pues yo no exigía, yo era como, ah, lo que me pongan. Fútbol, Entonces, fútbol, fútbol sí, y fútbol. yo dormía en la casa de uno de los muchachos. Ah. En Valledupar viví con unos gemelitos que todavía panitas, los parceros de Valledupar, el profe. La verdad, una plaza muy buena, hermano, para jugar fútbol de salón. Uf, coliseo hermoso, hermano. O Sí, sea, los sí. coliseos más bonitos que yo he jugado en Colombia es ese. Es ese muy bonito. Y los parceros, bien. Los costeños bacancitos son, para que pasamos muy bueno. Y ya estamos allá con dos chamos que también muy bueno. Ya luego, por cosas pues del destino, vine otra vez acá, jugué con Santa Fe de Antioquia. Y ya, ahí ya pasó la pandemia. Creo que fue así, pasó pandemia en el 2019, pues de 2019 para 2020, pandemia. Ese año jugamos el torneo con Versus, con Bucaramanga, que yo invité ese año a jugar la Garza conmigo, no, con Hugo. Nos llevamos a la Garza a jugar esa temporada, que era así por semanas. Metían en un hotel y hacían la prueba, si usted estaba positivo no podía jugar y Ah, así. me da vuelta. Uf. Se llega allá al hotel, o sea... Y esa praga, El la sople y prueba, la así, silla. tal, le venían positivo, lo sacan del hotel y si no, ya pues voy a jugar. Qué Un pereza. equipo que jugó con 7 jugadores ese torneo, hermano, porque todos Todos dieron salieron positivo, positivos. sí.
todo es positivo. Y el resto, entonces, ya después de eso, en ese 2021, tenemos la oportunidad, pues yo creo que a mí me cambió la vida un torneo. Nosotros, llega una persona por Instagram, parce, ¿cómo hacemos que los queremos conocer? Ah, bueno, ahí habla el parcerito, el de República, Miguel. Sí, ¿sabes? Miguel. Que el de Medellín Futsal, nosotros en el 2019 no jugamos profesional, Hugo y yo. Y nos dedicamos a jugar, a crear, pues, como ayudarle con el profe Camilo, el profe Esteban, el profe Ospina, Medellín Futsal. Y jugamos la primera Copa Élite ahí en Andalucía, éramos locales y quedamos campeones. También ese torneo muy bueno porque nadie da un peso por nosotros. Nosotros estábamos enfocados en la selección Antioquia. En ese momento viajamos a Argentina a prepararnos, quedamos campeones de los Juegos Nacionales. Entonces estábamos preparándonos más con la selección, que entonces muchas veces no jugábamos. Y llegamos así colgados a finales. Quedamos de cuartos, güey. Y eso que un equipo por allá nos ayudó. Entonces quedamos campeones y jugamos la final en Sabaneta. Y ahí ya nos cambió la vida, que ya nos llamaban a piratear a todos lados. Ese torneo fue muy visible, inclusive creo que en esa final fue donde Hugo hizo la jugada. Mejor dicho, yo digo que por esa jugada fue que todo... Ese día todo el mundo, los estados, y parce, mira la jugada, Hugo. Al otro día Hugo tenía como 200 seguidores, güey. Hugo no lo conocía a nadie. Pero esa jugada, gracias a Dios, papi, vea. Ese fue el detonante de todo eso. De todo. Sí. Y entonces de eso salió que todos los partidos que así por televisión, tal cosa, grabados. Entonces ahí empezó desde acá. Cuando en el 2020 jugamos pues en Versus, y en el 2021 llega una persona, ah, parce, es que los queremos conocer a usted y a Hugo. ¿Cómo así, weón? Sí, nosotros estamos por Medellín, queremos... Ah, nosotros jugamos esa noche una apostada. Cuando subimos y ya, bueno, tal. Cuando se terminó el partido, ah, es que nos queremos llevar a jugar un partido, un torneo millonario, que lo queremos hacer, ta, 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 en tal pueblo, ah, de una, vamos, ah, le vamos a dar tanto, y nosotros, bueno, 3 millones, millón y medio, todo pago, avión, solo por ir, todo, solo por ir, avión, todo pago. Ah, bueno, acá, ¿no? ¿Y ustedes nunca zarados de que fuera algo? Parce, algo pues, raro. Cuando nosotros, pues, yo me metí a mucho pueblo y... Antes de eso, ¿ya te había tocado mucho ese mundo de sí, como... claro, como yo le digo, a mi churro, cuervo, me llevan mucho a jugar a los pueblos, entonces uno veía todas esas cosas apuestas, tan. Pero a mí nunca me habían pagado tanto por un día, weón. O sea, si a mí me estaban pagando 1,500,000, yo decía, 1,500,000, ¿qué esto es ahí? Solo por ir. Solo por ir. Primera vuelta. Entonces armamos el equipo y ahí nos llevamos a la Tinga y al Chiqui. Uh-huh. Éramos 4. Y allá con los otros, marica, un torneo millonario, 4 equipos. Planilla 25 millones de pesos. ¡Ay, fulú! Eso es el tajo. ¿Cuánto dura el torneo? No, 2 días. ¿2 días? O sea, eran 4 equipos, todos contra todos, los que más hicieron puntos. Había final, que campeón. Una tromba. Pero no sabíamos. Cuando el primer partido se lesionó en Venezuela, weón. O sea, estamos cerquita de Venezuela. Y nos sacan la selección Venezuela y nosotros, ay, marica, ya es marica llegando en bus. Mierda, loco. Tranquilita, relajada. Nosotros, marica, en un pueblo, nosotros, ¿quién va a jugar por acá? Nadie. Unos pelados que juegan profesional en Cúcuta. ¿Qué pueblo era? Tibú, norte de Santander. Uh-huh. Cuando llegamos allá, marica, bueno, cuando empezamos a jugar con la selección Venezuela, el señor que nos había llevado empezó, pues eso eran pues apuestas, marica, apuestas de locos, güey. O sea, iba a pasar los tacos así de plata, de billetes de 50 por todos lados. Sí, pero... aparte pues de lo del torneo, cuando llevamos por ahí 2 minutos ya les íbamos ganando 2-0. Ese partido quedó 5-2. Ese partido, creo que por ahí en Instagram hay un video que yo meto un gol de Rabona. Yo lo posteé hace poco, una cancha que tiene todo el escudo de Medellín. En ese partido fue que ahorita, ya le, marica, jugamos mucho, weón. Ese día, yo no sé, estábamos endemoniados, weón. 5-2. Cuando ya todo el mundo, no, que esos paisas, porque paisa. Todos tatuados, sino paisas, que le decían al señor que de donde íbamos acaso se encarcelaron. Que si nos habían dado permiso de 72 horas, weón. Porque Hugo. Todo el mundo ahí jugando con el brazalete, weón. Marica, todos tatuados y todo, pues, weón, entonces. que la cárcel. Cuando, no, normal, otro partido, ganamos, al otro día jugamos, y ya que la final, marica, breve, weón. Pues el Chiqui nos daba mucho la mano, porque con el portero era libre. Pero el Chiqui es el mismo Chiqui, el del barrio. No, el del barrio, no, el Chiqui, otro. El de Bello, Chiqui ya. Wiki, ya. El que está en ese momento en Cúcuta, no, eso marica con los pies, weón, un bravo más.
Sí, para mí es el mejor portero que está en este momento en Colombia. ¿Cómo se llama él? El nombre. Jovan Cárdenas. Ya, hay que buscar, hay que buscarlo. Jovan, ese es para mí el que mejor está con los pies, tapando, por circunstancias de la vida, no es selección Colombia, pero eso mantiene mucho, mucho potencial. Sí, el weón toda la vida ha jugado también. Yo jugué con él en muchos equipos así, y en pirateos y en profesional también. Tuve la oportunidad y como persona es muy bien. Entonces, cuando llegamos campeones, marica, campeones. El normal, taco. Normal. El taco. No, nosotros, cuando a cada uno y a 5 millones de pesos, güey. Ay, para cada peludo. Para cada persona, güey. O sea, sí, medio ahí. Bien jugado. No, en 2 días. Espere, pues, cuando no, entonces llega el señor. No, es que por usted le decíamos a dar 3 millones de pesos a cada uno. Ay, o sea, no eran 3 millones para los dos, sino día 3 millones. Ya. Nosotros decíamos, ay, marica, ¿qué es esto, weón? Cuando viene al aeropuerto. Y yo, pues, había apostado también en unos jueguitos, entonces tenía más plata. Marica, puro jueguito, si uno con plata, apostemos, San. Y me fui ese día, yo me acuerdo muy bien que... ese fin de semana llegué a Medellín con 11 millones de pesos. Ay, weón. Solo 2 días. Solo 2 días. Solo 2 días. Inclusive en el aeropuerto de Cúcuta, a mí me coge la policía, weón, y me mete al cuartico. Porque yo tenía hasta la plata junta. Yo quería saber, yo bien sano. Yo tenía hasta la plata junta. Cuando, ¿eso qué es? Sano, una plata, es que yo jugar profesional. Ya nosotros nos habían dicho que no podíamos decir de dónde veníamos. Claro. Porque esa zona es zona roja. Ya. Y nosotros, marica. Entonces, yo soy jugador profesional, venimos de tal pueblo. Pero eso por ahí, pues, también era otro pueblo peligroso, donde dijimos. Pues, entonces, no, ese pueblo es peligroso. Sí, pero nosotros vamos a jugar. ¿Cuánta plata tiene 11 millones de pesos? Está bien. Cuando entonces nosotros hicimos escala en Bogotá, apenas llegué a Bogotá, de una lo metí al banco, güey. A un cajero, llegué de una para la cuenta. Qué susto, güey. Claro. Yo nunca en la vida había pasado eso, marica. O sea, yo llegué acá a Medellín, tenía unas deudas, pagué, me compré mi celular. Para mí ese viaje cambió mi vida. Económicamente, porque yo no puedo decir, sí, nosotros ganamos plata, tal cosa, los pirateos, nos iba bien, pero nosotros un fin de semana llegar y cobrar 3 millones de pesos solo por jugar, weón. No, eso es un... Y ahí en adelante empezó como la estabilidad. Económicamente, entonces ya así. Llegamos y jugamos ahí. Ya el señor quedó muy contento y sacó un equipo profesional. Y teníamos buenos sueldos, Nos iba muy bien en las apuestas, teníamos nos llevan a la finca del señor a jugar con los trabajadores. Entonces era una apuesta de apuesten lo que es, saquen lo que tengan. Entonces yo decía, yo marica, yo tengo 2 millones de pesos. Yo no los tenía. Pero sí, que sea algo que me los descuenten del pago y después con el otro pago. Y así yo decía, marica, ganamos. Bueno, ustedes tienen que hacer 10 goles y nosotros 4. Puro handicap. Sí, marica, quedamos 10-1, 10-2. Ay. Qué vuelta eso, Mari. No, pues que abusado, pero es que muy abusado. Es como los pesos, pero de la pinche. No, marica, el señor quería solo de no jugar, weón. O a veces terminábamos penaltis. Uy, mano, yo me imagino que esos manes se hacían matar para que no le hicieran los goles. No, marica, eso era un bolo de zapato, weón, pero... No, nosotros, o por ejemplo, estábamos parchados y, que hay un torneo por aquí, que hay una apuesta, vamos, 5 o 6 millones de pesos, y nosotros todo el día tirando charcos sin saber nada, o trasnochados, vamos a jugar, no, marica, les ganamos, weón. Qué vuelta. O sea, siempre nos veníamos con el taquito, gracias a Dios. Entonces, sí. Económicamente muy bien, yo llegué acá a Medellín agradecido siempre con el señor que confió en nosotros. Que confió en uno, porque después de eso la vida a uno le cambió, la verdad me cambió mucho. Yo nunca tuve, por decir, una cama, weón. Yo no tuve una cama, o un televisor y así, y con eso tuve la oportunidad de llegar a comprarme mi televisor, mi cama, o sea, mis muebles. ¿Vos dormías pues como en un... No, yo tenía una cama que me regalaron. Sí. Una base cama, pero yo no... Inclusive todavía la tengo, de un pirateo también, de un señor que le pirateamos, con el que yo pirateaba con Hugo, acá en Medellín, un equipo que se llama Antídoto, ese equipo muy conocido porque... ¿Quién Antídoto? Fue el que nos dijo? La Garza. La Garza nos habló de Antídoto, yo creo. ¿Quién fue el que nos dijo? O Sierra. Antídoto, un equipo muy bueno, sí, weón. Uy, ¿sabes qué dije yo? Que uy, uno no puede perder contra un equipo que llame Antídoto. ¿Quién fue el que nos dijo que fue un equipo acá en Medellín? Era muy tradicional, weón, o sea...
El equipo donde jugamos, Hugo, mi persona, Snyder. Creo que fue Lagarce, no digo que perdió contra ustedes. Dicen de esa babosa, mano. Hugo, Snyder, Hugo. Hay otras personas que ya no juegan casi, pero no, teníamos un equipo, o sea, ya son muy mayores. Pero esos manes viajaban a Argentina, esos manes, todos los torneos amateur que jugaban en Medellín, todos se los ganaban. Que la Copa Milo, que la Copa Gatorade, que la Copa yo no sé qué. Que entonces, man, inclusive ese equipo viajó a Dubái, weón. Hugo estuvo ¿en dónde fue? En España, creo. No, en un país raro. Y el marica de cuenta de esos torneos, weón. De la Copa Kia. Que yo, todos esos torneos se los ganan esos manes. Oh, y yo pirateaba, pero a mí no me van a jugar esas copas por ser jugador profesional. Yo solo jugaba los torneos de barrio. Pero todos los torneos de cancha sintética, de microfútbol. Eso marica está en... Equipo de fútbol de ese señor, y con ese señor fue que me regaló a mí una vez una base camita con de pequeño. Entonces yo ya después de llegar de Tío me compré mis cosas, parce, a mí claro. me cambió todo, absolutamente todo. Ahí sí yo decía, yo soy un jugador profesional, melo, ahí sí recibo mi sueldo, ahí sí vale lo que hago. Ahí sí, marica, nosotros viajamos y nosotros teníamos todas las comodidades. Nos quedamos, por ejemplo, la primera fecha jugamos por allá en Moñitos y nos quedamos 15 días en una cabaña que el señor nos pagó. Nos llevó a conocer Isla Fuerte, marica. ¿Y qué comían en esas cabañas? Parce, no, comida rica, el man nos mantenía full. Pescadito, tal cosa, lo que nosotros quisiéramos, la verdad. Y lo picaba, no, por ahí. vamos con el balita. Sponsor que este man siempre mete de gancho de la comida. Ey, producción, ¿te gustó o no te gustó, producción? Háblamelo. Julián ha probado la loalita. ¿Comías? ¿La loalita? No, no. Primera impresión. Vamos a probarlas. Ya no es la primera impresión. Voy a servirle paquete. La historia está tan buena que se me tenía hambre, weón. ¿En qué año sacó su equipo? Yo en el 2021 con Laos, con los 2005. Julián, ¿entendiste ahí la pregunta? ¿En qué año sacó su equipo? Yo entrené en el 2021 con Laos. ¿Con Laos? Con los 2005. No, con los 2005. Debe ser el equipo que tenés actualmente. Ah, sí, sí, de Sueños de Campeones. Ahorita vamos para allá. Sí, ahorita hablamos, de él. Ah, de una, ¿no? Este man preguntando ahí por... Epa, sino que... Ey, Miguel, ahorita... Nada, me olvidó. Mala mía, producción. Mucho calor. No, producción. No, no. No, yo soy melo, ¿no? Que me tienen ventilador privado. Me tienen con frío. Espera, para que le metamos. Uy, no le hemos dado agua. Uy, papi, nosotros muy suaves, weón. No le traen. Ya rato nos está diciendo, pero es que estaba muy interesante lo que nos está diciendo. Mano, yo no me di cuenta. Papi, a todo el mundo le lo mantenemos melo de líquido. Mala mía. Voy a poner ahí el comentario. La queja. Ay, me tienen seco acá en la botadera. Uy, papi. No vengan sin termo de agua. No vino como lo veía tan que contento. El Tiger cocinaba. Vengan preparados con su hidratación. Mándale allá a la producción en la gasimba. ¿Producción? ¿Va a tomar? Sí. Uy, sí. Pero bueno, venga, metámosle. Ok. Métele. El Tiger cocinaba, Edwin Marín. Es que naranja brisa azul. Uy, pero al tónico en la producción. Sí. Bueno. Vamos, sí, a ver acá al Julio, métele. Nuestro sponsor, nuestro primer sponsor. Está un poquito detonado. Sí, antes de venir, hay que ser sinceros. Mostrar esa cámara, mostrar la GoPro. Teníamos hambre, entonces tocó métele ahí al pollito. Tocó métele la mano. Bueno, Lobito es el parcero, el creador, fundador de la Lobalitas. Tenemos tres sedes. Decinos cuáles son las tres sedes: Tejelo, Barrio Obrero, aquí cerquita de nosotros, y Aranjuez. Ok. Hay servicio a domicilio. Aquí era de Aranjuez. Para Aranjuez, chimo, porque en Aranjuez está la Lobby Burger. Uy, mano, una hamburguesa mela. Sí. Entonces, sí. Y usted la puede combinar ahí con... Quiero hablar con el parcero para llegar allá. De una. Nosotros lo mandamos y vamos a hacer algo pronto. Se viene pronto. Estamos con estas cámaras. Con esta cámara. Vamos a hacer un código promocional, alguito, un QR para que la gente llegue a la jotadera y tengan su descuento. Para que puedan disfrutar de los aritos de cebolla, las alitas, la costillita. Esta es la lobby picada. Tenemos papas, picada, tenemos arepas, tenemos pechuga. Métale ahí, Julio. Métale. Vaya probando ahí. No, por ahí mi guantecito, ¿no? Para no ensuciarnos acá. Igual arma ahorita que terminemos el programa, toca detonarla. Sí, ahorita la detonamos, ahorita la detonamos. Uy, pero yo no salí con un hambre muy bravo. Uy, mano. La gente sí quiere de código promocional o no. Claro, no, eso es esa gente. Todo el mundo. ¿A qué le metemos? Celarito, métale al pollito.
Estamos detonando. Unos segunditos ahí, un minutico ahí, por favor. Estábamos con hambre. Sí, es ahora la hora de comida. Una belleza. Lo digo que está bajita porque la detonamos un poquito. Más grande. Aprovechamos que usted se está demorando un poquito. Ya le metimos. Una belleza. No, esa. Muchísimas gracias, Lobo, por confiar en el proyecto. Aló. A la perra esa. Ahí aparece en el chat ahora. ¿Por qué no le hace a Lobo? Lobo está por ahí, Lobo estará por ahí. Por ahí del zar. El parcero del alma. Un segundito ahí. Hágale ahí, tranquilo. Que no nos haya olvidado dónde íbamos, porque. No, ya quedamos que se compró la cama y. Ya dijo que era jugar proyecto porque estaba ganando el taco. Pero mera hazaña eso. Pues. Uno tener 11 palos en efectivo es. Chimba. Un día, manito. No, estoy con un día de. Pero. Y haciendo lo que le gusta. Muy bacano, huevón, porque usted. Pues ustedes se iban a volver con un palo mínimo. Uno y medio. Un palo y medio, nosotros decíamos, no. Se volvieron con 10 veces más. Ah, boludo. 10 millones, huevón, uno. Es que uno. Hugo también es de allá de esa zona de Andalucía. El día de la comuna, o sea, ahí en Santa Cruz. Uy, mano, yo me acuerdo mucho de esa jugada, papi. Oh, eso se ve muy viral. Ese man mirándolo a los ojos y es que. Esa es la jugada más viral, o sea. Sí. Yo admiro mucho a ese loco, weón. Y eso, gracias a Dios, gracias a eso que nosotros les tenemos que agradecer mucho a las personas que de un principio crearon en uno, weón. Sí. Porque sin ser nadie, uno lo apoyaba y todo. Sin tener todas estas cosas, sin tener tantas visorías, por llamarlo así. Ahorita muy, muy fácil, ahorita vos mandas un video, lo mandas a Europa y... O tenés un manager, o hay muchas personas que están encargadas de eso. Antes no, weón. Antes uno era por lo que pronto lo vieran jugar en otros. Por ejemplo, uno lo conoce mucho en Colombia porque por estar en una selección antes de tanto tiempo. Entonces se enfrentaban a todos los departamentos o viajábamos y entonces ya lo conocían a uno. Pero, marica, para las personas que de pronto no tenían esa posibilidad, muy complejo. Sí. ¿Dónde ha jugado? Tal cosa. ¿Cuál es la hoja de vida? Entonces, ¿sabes que en el deporte vos tenés una hoja de vida buena? Es fácil, las otras personas, no, mándeme video, no tengo, ¿qué hace uno ahí? Baila. Pero esa es la evolución, todo. Por bacano, eso, bacano. Por lo que se ha dicho. Hey, Julio, vamos. Ahorita tenemos una pregunta, Diego y yo, que, por ejemplo, hay mucha gente en el chat no sabe, y ahí nos explicaron estos días la diferencia del fútbol sala con el fútbol de salón. Decía ahí por encimita como cuál es la diferencia. Porque mucha gente, pues, que eso es lo mismo, pero eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo jamás y nunca va a ser lo mismo. La diferencia en el juego siempre es muy diferente, ¿cierto? Está el saque, que en el fútbol de salón tenés que pasar, o sea, tocar el balón primero en la mitad que estás defendiendo y pasarla al otro lado, ¿cierto? Lo único que es igual son las, como el arco, los arcos miden igual, la cancha se juega en unas dimensiones iguales. Claro que en fútbol de salón hay una mínima. Solución. O sea, una medida mínima que usted puede jugar en fútbol sala, no a nivel internacional, a nivel nacional. O sea, acá en Colombia juegan fútbol sala en cualquiera, pero o sea, a nivel internacional las canchas sí o sí tienen que medir 20x40. En cambio en salón no. En cambio en salón hay una mínima y una máxima que es la de 20x40. Pero entonces en la forma del saque, entonces fútbol sala puede pasar de lado a lado. Hay una regla que es la del quinto jugador en fútbol sala, que el portero puede pasar a los dos lados como si nada. Si la tapa puede sacar con el pie, en fútbol de salón el portero siempre es con la mano. En fútbol sala el saque de banda y el tiro de esquina se saca con el pie. En fútbol de salón con la mano. Los uniformes de los jueces, nadie nota eso, pero los jueces de fútbol sala son en pantaloneta y el de fútbol de salón es en pantalón, ¿cierto? Las tarjetas en fútbol de sala no aparece el azul, en fútbol de salón sí. En fútbol sala solo es amarilla roja como fútbol. Uh-huh. Es una pues en fútbol sala es que parta de que el fútbol de salón es un deporte y el fútbol sala es una modalidad, ¿cierto? Por eso quizás no puede ser olímpico, no puede ser un deporte olímpico porque es una modalidad y las modalidades no van dentro del comité olímpico. Muchas personas dicen que es que queremos ser, puede que lo sea, yo estoy diciendo que no.
pero es muy complejo porque es una modalidad. El deporte que está como tal en los Juegos Olímpicos es el fútbol. ¿Cómo van a tener dos modalidades de un mismo deporte en unos Juegos Olímpicos? Eso nunca ha pasado. Puede que en algún momento pase, porque uno no sabe la parte administrativa, ajá, desde lo político, que se pueda mover, porque también todo es poder político, ajá, ¿cierto? Pero como tal es eso. Cuando el fútbol de salón como tal, sí es, sí, deporte. Deporte. Sí es un deporte. Ahí dice Pichu también lo mismo, que el salón no es deporte, sino que es una disciplina. Sí, es una modalidad. Ajá. Es que las personas que... ¿Qué pasa? Que ahorita el fútbol sala tiene algo que es FIFA. Ajá. Y lo FIFA es más respetable, güey. Claro. Es al lado del handicap. Claro, weón. Eso es muy, 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 muy cierto. En el FIFA se hace respetar el derecho del deportista. En salón no. Aparte, bueno, ahorita en salón hay un problema ni el hijo de madre. Hay hay dos personas encargadas, weón. O sea, a nivel mundial está la FIFUSA y la AMF. La FIFUSA había estado siempre con todo el deporte mundial. Y ya la AMF, entonces, hay FIFUSA, es Federación Internacional de Fútbol de Salón. Y la AMF es la Asociación Mundial de Fútbol de Salón. Entonces hay una disputa. Si vos jugás un torneo de la FIFUSA, no puedes jugar de la AMF. Ya hágase cuenta que está jugando otro deporte. Entonces, si vos jugás, hay torneos profesionales acá en Colombia que es de la Asociación Colombiana de Fútbol de Salón y otro que es de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón. Y vos no puedes jugar esos dos torneos simultáneos. Si jugás uno, no jugás el otro. Y hay sanciones. Hay entonces que deportes, un torneo que son federados, otro que no. Ahorita, el año pasado hubo Mundial de la AMF, creo en México, en Tijuana, ¿cierto? Por esos lados. Uh-huh. Y este año hay un Mundial de la FIFUSA en Bucaramanga. Quieto, o sea, dos mundiales regidos por diferentes entes. Entidades. Uh-huh. Es teso, eso es muy teso. Entonces, bueno, para uno como deportista, porque puede practicar y se expande el fútbol de salón, pero maluco por todas esas restricciones. Yo el año pasado tuve la fortuna de jugar dos torneos internacionales. Contanos. ¿Sí fue el año pasado? Sí. Ah, no, el año antepasado, en el 2022. 2022. Yo jugué, cuando nosotros quedamos campeones con Piratas, ese torneo profesional del 21, nos llamamos Piratas de Tibú, clasificamos a una Copa Intercontinental de la FIFUSA. Y jugamos en Bucaramanga. Quedamos subcampeones. A los 8 días, yo ya había hecho un contrato para jugar con Pitalito. Pero entonces ellos no habían hecho legal mi contrato ni me habían escrito a la federación. Porque jugar dos torneos inscritos no se podían. Entonces yo qué hice, jugué ese torneo, viajé de Bucaramanga me fui para Armenia y jugué la del suramericano, de la AMF. Uy, quieto, qué chancuca. Pero no podíamos inscribirnos porque nos había una sanción. Y yo no puedo jugar el torneo profesional si estaba escrito y estaba jugando ese torneo. Porque el torneo profesional empezó ese fin de semana. Yo no jugué la primera fecha con Pitalito. Yo jugué ya después cuando ya fui en el suramericano con Armenia. Uh-huh. El suramericano de clubes. De ahí clasificamos al Mundial de Clubes, que fue en Tijuana y fue de la AMF. Entonces, imagínense, ese año jugué 3 torneos, 2 AMF y 1 en la FIFUSA. Todos totalmente diferentes, pero. ¿Y con cuáles equipos? Con Piratas de Tibú jugué el de la FIFUSA. Ajá. Y con Pitalito jugué el suramericano y el mundial. Uy, pa, qué loco. Eso la primera gente, vuelta. Y eso confunde mucho, ajá, a la gente. Y ya, pues, a mí también, yo soy honesto. Eso uno, ¿cómo así? ¿Qué salón? Pero bacano que cuenten eso. Porque, por ejemplo, la Garcita nos dijo que si uno juega futsal... Y tiene que esperar un año. Futsala con la federación. En cambio, en la asociación, si hay una persona que es... O sea, en la asociación, si es solo una persona que dice si puedes jugar o no puedes jugar. Cuando en la federación, si hay un reglamento que te dice si vos jugas fútbol sala, si apareces en el COME, ni siquiera jugar. Uh-huh. Si usted le escriben en el COME, sea fútbol playa, fútbol sala, es que en el COME. Estás en el COME. Apareces en el COME. Más registrado que ya no puede jugar fútbol de salón. Inclusive, yo estuve sancionado ese año. Yo no estoy registrado en el COMET, pero yo jugué un torneo en enero que se juega en el Santuario. Jugué ese torneo. Pero nosotros no sabíamos nada de reglas, que jugar, nada. Es un torneo pirateado, weón. Sí, sí. O sea, ese torneo no lo rige ni la Federación Colombiana de Fútbol, ni la FIFA, nada. Simplemente fútbol sala. Y lo jugamos.
Y yo jugué en los dos torneos profesionales, viajé al Mundial de Clubes, el Suramericano, todo. Jugué todo el torneo profesional y en la semifinal sale un comunicado que no podía jugar por haber jugado ese torneo de fútbol sala. O sea, me sancionaron esos dos partidos. No jugué ni la semifinal ni el tercer y cuarto puesto porque perdimos la semifinal. Y usted dice que porque fue de pronto pues, algún... Sino que vieron un equipo que hizo como la denuncia, o sea, demandó un partido porque uno de los jugadores jugó ese torneo. Entonces ahí dijeron, bueno, entonces ninguno de los tres jugadores que pasamos a la final podíamos jugar. No, ah, qué bueno. Entonces eso ya, por ejemplo, usted juega cualquier torneo de fútbol sala, o si usted juega ese torneo de fútbol sala, ya no puede jugar salón hasta que pase un año. Siempre y cuando sea a nivel profesional. Sí, pues salón a nivel profesional. Siendo ese torneo, como yo le digo, siendo ese torneo un pirateo, güey. Quieto, me da vuelta. Juli, ¿el mundial dónde fue? En Tijuana. En Tijuana, ahí en California, Baja California. Ahí perdimos la final contra los paraguayos, hombre. Esos paraguayos son bravos. Sí, jodidos. Solo que pienso yo no le voy a echar la culpa ni... Pero nosotros teniendo otra persona encargada del grupo, hubiésemos hecho cosas mejores. Lo digo porque el hombre estaba empeliculado con sus cosas. Nosotros todos los días allá madrugamos, weón. Allá son 2 horas más que Colombia. Entonces, primero, el cuerpo no está acostumbrado como a ese tiempo. Segundo, nosotros trasnochamos. El último partido lo jugamos 10 de la noche, ejemplo, allá. Entonces, eran las 12, 1 de la mañana. Nosotros sin dormirnos porque entonces teníamos solo una fisioterapeuta. Entonces, masajes, que hielo, que aquello, todos. Y al otro día madrugamos a las 7 de la mañana a entrenar. No, de todas maneras. Es que sí, no, hay que dormir bien, weón. Todos los días. Todos los días. Inclusive, la semifinal ganamos... Y el hombre dijo en la final, no podemos perder la cábala. El marica lo tomaba como cábala. Y entrenamos duro, o sea, no era como, ay, sí, venga, preparemos, no. Entrenamos duro, weón. Qué vuelta, Julio. ¿Y cuáles son los países potencia en fútbol de salón? Parce, Colombia, en sus, así, toda la vida ha sido sí. Colombia, Argentina, Paraguay. O Colombia, top 3, top 3. Sí, Colombia, Argentina, Paraguay, o Colombia, Paraguay, Argentina, siempre. Solo que pasa algo que acá en Colombia han habido malos manejos, en todo. No hablo solo de fútbol de salón. En todos los deportes, lo vimos ahorita, no fue un fracaso, pero sí fue un golpe muy duro para el fútbol. Sala sí, no haber estado en un mundial, ¿cierto? Y teniendo, o sea, marica, en Colombia hay materia prima. Mucha materia prima. Y en la escogencia de los jugadores, en el cuerpo técnico... Muchas cosas creo que no estamos de acuerdo. Y hablo de fútbol sala, fútbol de salón y en todo. General. Sí, también ahorita el fútbol playa, cierto, también que no pasó de la fase de grupos. Uh-huh. O sea, estamos haciendo cosas malas en el deporte acá en Colombia. Y lo que pasa en el fútbol de salón y fútbol sala, algún día ojalá se acabe. Que dejen de ir los mismos, que dejen de estar las mismas personas. Madre, que hay generaciones que... Yo en este momento considero que quizás mi etapa en el fútbol de salón en la selección de Antioquia ya se acabó. Me puede dar para jugar, pero yo también tengo que ser consciente que vienen pelados atrás, que quieren estar, ¿cierto? ¿Por qué no? Yo soy el único jugador en Colombia que tiene 3 medallas de Juegos Nacionales. Uf. ¿Cierto? En mi edad. Porque Dani también las tiene, Dani Betancur. O sea, somos los únicos 2 huevón que tenemos... Sí, sí. Medallas de... por ejemplo, Dani tiene bronce, plata y oro. Y yo tengo 2 platas y 1 oro. Y aquí en Colombia, ni Pinilla puede decir eso, güey. Siendo el mejor jugador del mundo en fútbol de salón. Uh-huh. No puede decir que tiene 3 medallas de Juegos Nacionales. Porque eso es duro. Claro. Entonces yo digo, yo me da para jugar en los próximos, pero también hay que pensar en los otros. Sí. En las personas que vienen, en las personas que están trabajando. Y eso tiene que pasar en todo. Cambio de generación. Hay personas que se merecen estar en una selección Colombia por encima de muchas. Eso es lo que pasa, que siempre van lo mismo. Entonces hay que cambiar. Pero nosotros en ese momento creo que somos potencia a nivel mundial. Con todos. Sí. Hey, vamos, Julio, a ver el videito. Vamos a reaccionar. No, pero estaba acá. Sí, no, pocas palabras, la bestia. Sí. Pocas palabras. La chimba, weón. Vamos a ver videitos y nos vas a contar pues cómo lo vivió, cómo fue, si se acuerda de algo, todo. Listo. Todo eso acaba de tu contenido de la página. Vea, como yo le digo, yo no me cierro al fútbol sala, inclusive ese torneo fue de fútbol sala. Eso es en Lloret del Mar, en España, en Barcelona, eso acá una hora de Barcelona. Que inclusive eso es un contrato que yo tengo con un equipo de Australia,
solo para jugar torneos, o sea, el internacionales. Man, sí, torneos internacionales. ¿Y cada cuánto juegan, huevón? Por ejemplo, con el problema que hablábamos de ahorita de la FIFUSA y la AMF, yo el año pasado, o sea, teníamos los Juegos Nacionales, y el año pasado una Copa Intercontinental, pero de FIFUSA, de fútbol de salón. Mm. Y este equipo fue, pero yo no pude ir. Ah. Pero el man, o sea, yo ya le expliqué, le mandé el reglamento, me tocó mandarle todo al man, porque pues el man decía, bueno, si ya habíamos quedado en algo, si estaba algo. Pero entonces me tocó mandarle que yo estaba pues en problemas acá en Colombia, si jugaba ese torneo fue en Brasil. Con el equipo de Australia. Y en este momento ya tenemos la posibilidad de volver este año otra vez a España, a Lloré del Mar. Vamos ahorita en mayo, nos vamos el 14 de mayo. ¿Y eso es el único colombiano ahí? No, somos dos santanderianos, otro paisa y yo. Somos cuatro. Duro. Era chimba, weón. Pidito del torneo del barrio. Con los parceritos de la malla, mis amigos, mis socios. Golazo. Creo que... Bueno, este año no salimos por falta de apoyo, pero nosotros tenemos un equipo siempre para ser partícipes y competir a la altura del torneo. Lastimosamente, por temas económicos, cada uno le tocó salirse y estar en equipos diferentes. Oh, pero si vas a jugar. Sí, claro, voy a jugar en el equipo de San Pablo. Por ahí nos estaremos viendo. Con mi compañero también, con el parcerito mío, Mateo Espina. Es un golazo, huevón. No sé, fue muy viral. Pero paré de fácil. Tranquilo. Julián, entonces, ¿cómo dice que usted... ¿Cómo pasó de decir que era malo jugando a eso, que era banquero? Parce, ¿cómo sino de que usted bueno, pasó yo digo a eso? Que no malo, solo que en el fútbol de salón depende de muchas circunstancias. Vos no sos... Yo, y creo que todas las personas que entienden del fútbol de salón comprenden la situación en la que yo voy a estar. Vos puedes jugar mucho, pero si vos no marcas... No sirve. Hay una anécdota muy bonita y por eso yo admiro mucho a Hugo Pasos, huevo. Porque el hombre juega y corre. O sea, el hombre no es solo figuras. El hombre, inclusive nosotros, cuando nosotros estuvimos... Yo a él casi que le rogué para jugar en la selección de Antioquia. Y ese primer año, el man chupaba banca, pero banca. O sea, el man no jugaba. Nosotros en las eliminatorias, llegaba él y hacía su jugadita, metía un gol, pero le tocaba salirse. Y bravo, puto, ¿no? Que parce, no marcas. Eso es de marcar. Aprenda a marcar y vas a jugar. Juegos nacionales, aprendió a marcar ese de 2019. Figura, goleador de los Juegos Nacionales. El chacho, tal. ¿Pero por qué? Porque aprendes a marcar. Y muchos jugadores ahorita del torneo del barrio, del torneo profesional, dicen, pero ¿por qué no tienen en cuenta este? ¿Por qué no lo tienen a este? Mm-hmm. Si este es esto, si este es aquello, si este es viral. Muchas personas que ahorita están virales. Por lo mismo. Porque una cosa es freestyle, otra cosa es voz. Show. Sí, el show. En el barrio yo creo que es un poco más de eso. Claro. ¿Cierto? Pero llegas y aprendes a marcar y no se te olvida, pero tenés que ser más responsable. Entonces ya vos la jugada, las tenés que dar a un lado, entonces ya tenés que marcar. Y yo no sabía marcar, weón. Entonces, si usted no sabe marcar en el fútbol de salón, torneo profesional, un entrenador, cualquier persona te va a mirar y lo primero que vos sabes marcar zona, vos sabes cuál es la zona de apoyo, cuál es la zona, ¿cierto?, de presión. Todos esos conceptos que... Sí, hago entender. Eso es muchas cosas. Entonces, si vos salís así de tres, si vos salís de cuatro, salía por la espalda. Yo tengo, por ejemplo, con mis amigos de la malla, nos entendemos muy bien porque todos somos entrenados en el fútbol de salón. Entonces, nosotros decimos una jugada. Nosotros, inclusive, creo que somos el equipo del barrio Antioquia que hacemos más goles de tiros libres. Porque nosotros tenemos jugadas planeadas, estructuradas, salidas, saques laterales. Todo eso lo presta el fútbol de salón. No es, yo hago una pirueta, te la tiro y la metes. O yo hago una pirueta, rabona, gol. No sos vos, somos el equipo. ¿Cierto? Sí. Entonces, fútbol de salón se trata de eso. Entonces, muchas veces, por ejemplo, Cuervo, Cuervo primero ustedes no lo conocieron, weón. Pero Cuervo era un putas marica para tirar jugaditas largas. Pero se volvió más responsable, más lanzador, más de marca, más de todo. Pero es por eso, porque el fútbol de salón, para usted poder ser un jugador profesional, tiene que tener muchos conceptos, weón. Vos vas a ir a un país y si vos no tenés el concepto claro, marica, nosotros estamos jugando con gente que habla en inglés, nosotros no hablamos ni mierda inglés.
Pero vos entendés los conceptos. Entonces yo, vos, él te está diciendo esto en inglés, más o menos ya uno va a aclarar, ah, sí señor, no señor, es esto, tal cosa. Las charlas del técnico eran en inglés, huevo. Ay, Marge, entonces bueno, es como, no, pero ¿cómo dieron con el equipo? ¿Cómo fue la vuelta? Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, vivió y jugó en, allá en Australia. Entonces el man lo conoció y ellos vinieron a jugar el torneo en Bucaramanga. Y el man quedó contento conmigo, huevón, y con Hugo. Pero entonces Hugo en ese momento estaba lesionado, creo. Había, pasaba algo con Hugo, Hugo iba para Bolivia, no sé, cuando fuimos para España. Entonces llamamos a dos personas que también jugaron ese torneo en Bucaramanga, que el señor les gustó, y nos llamó a jugar allá, a ese torneo. Y este año volvimos allá. Qué poder. Sí. ¿Y no te has puesto como de meta, como de al menos tratar de aprender un poquito de inglés? No, yo más o menos, yo me entiendo, yo me... Sí, sí, claro. Ya he aprendido bastante por convivir con esa gente y todo. No, no, por ejemplo, hay palabras, o sea... No, yo no me voy a poner a hablar con usted, pero yo entiendo, sí, comprendo. Ajá. Entonces allá, entonces ya decía, step, slip, right, ¿cierto? Ya, left, entonces ya uno entiende derecha, izquierda, step es quieto, follow, sígalo. Palabras de fútbol de salón, siga, quieto, derecha. Entonces inclusive el arquero de nosotros hablaba español e inglés. Y el huevón me hablaba en inglés cuando yo estaba de poste, huevón. Yo un día le dije, hey, hijo de puta, mira que yo hablo español, háblame español. Claro, porque estábamos con los manes de Australia y todo eso. Y uy, parce, muy complejo la comunicación. Un día y todo, pues, estábamos hablando los colombianos y como yo no entendía ni mierda de español. Sí. Ellos sí no entendían ni mierda. Y yo le decía, papi, si nos tenemos que dar puños con todos, nos damos puños. Porque el capitán, marica, más malo que un hijo de puta. Y no sabía ni chimba nada. El de ustedes. Sí, uno grande y va a volver con nosotros. Sino que el man es como que pone también la plata. Y entonces, nosotros, el man es que él quería jugar con nosotros. O sea, que él quería meterse con los tres colombianos y él, éramos cuatro, que no, que sacaran a uno. Y yo, papi, es que los colombianos no somos... Si nosotros hubiéramos jugado todo el torneo, solo los colombianos, nosotros quedamos campeones. Pero nosotros teníamos que meter a los australianos. No, parce, muy complejo. ¿Pero los banquetes o no, hombre? Sí, es que volví y te digo, no entendían del sistema. No entendían del sistema. Es tan sencillo como seguir una marca, como no quedarte quieto, como una salida de tres, hacer, pues, cortar el ojal. Son tantos conceptos en el fútbol de salón que... Pues uno, y eso le da la escuela, vos tenés que seguir. Nosotros desde junior teniendo eso, güey. Yo soy muy afortunado porque tuve unos profes excelentes y tengo unos profes muy buenos, que inclusive uno puede tranquilamente llegar a un equipo profesional y venga, profe, es que eso no es así. Nosotros no podemos tragar callo. Inclusive yo tuve muchos problemas en Pitalito con el profe, porque pues yo estudio y yo pues sé preparación física. Yo le decía, profe, nos vas a matar. No, que antes para estirar los músculos, el profe, bueno, equivocado en sus cosas, para mi concepto está equivocado. Y el tiempo me dio la razón. Los estallados. En el Mundial de Clubes hubiéramos podido quedar campeones, pero nosotros contra unos paraguayos de 2 metros grandes y forcejear, íbamos 2-1 faltando 3 minutos y medio, pum, 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 nos ya desgastados, 6-1 nos pegaron, y los llevamos a 1-2-1 todo el partido, bien, parejo, pero también el desgaste fue bravo. No, así muy bravo. Entonces es muy complejo. Sí. Pasamos con nos más videitos. Contanos de un poquito del equipo. Bueno, ese es mi proyecto de vida, y creo que ha sido algo fundamental. Empecé ya en el 2018, 2019. Yo trabajaba como profe en un equipo de fútbol y me echaron. Me echaron por tanto viaje. Claro, pues, ¿quién va a tener un profe que esté viajando? Sí. Entonces, ya al principio, yo no quería seguir. Yo aburrido con la situación. Y muchos papás, los niños, mandándome mensajes llorando, profe, yo solo quiero entrenar con usted, profe, yo solo... Hijo de madre, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, yo estaba muy joven para tener una responsabilidad. Es que yo veo a las personas que tienen clubes así, son señores, son muy grandes, ¿cierto? Pues que llevan mucho tiempo. Y uno muy joven para tener esa responsabilidad. Pero sin embargo me metí, empecé a buscar los espacios en la cancha. Al principio entrenábamos en la cancha de Andalucía, en el Coliseo, porque no tenía los espacios. Y de a poquito fui creciendo, fuimos teniendo más responsabilidad con muchos desaciertos por tan jóvenes. Nosotros hubo cosas que, temas de uniformes,
temas de torneos, no sabíamos qué torneos escoger porque no sabíamos en realidad, íbamos torneos desordenados. Y así fue, nosotros al principio nos llamamos Dreams of Soccer. Cuando eso estaba la Dreams League, algo así como en el celular, que uno jugaba y uno creaba los jugadores, y me dio pues como tener esa idea, pero ya luego cuando nos constituimos legalmente en el 2020, le cambié el nombre para Sueños de Campeones, algo en español, si los niños no sabían pronunciar en inglés cuando pues, preguntaban, los papás, sí, Dreams, no, ¿cuál Dreams? Bueno, Sueños de Campeones. Y ahí vamos, este año, primer año vamos a jugar, que vamos a jugar Liga Antioqueña de Fútbol. ¿Con qué categoría? Con la categoría 2012, solo con una. Con esa categoría llevo casi 5 años, weón, entrenando, pues, desde que yo lo tengo casi. Entonces, en la pandemia muy duro, porque no estamos preparados para eso. Pero, sin embargo, no descansamos y seguimos y empezamos a trabajar en la pandemia. Ese año muy bien. Terminamos con unos niños, una cantidad de niños significante. Ahorita hay casi 100 niños. Ya, tengo 8 profes. Entonces tenemos... Sí, somos 7, 8 profes. Entonces tenemos la posibilidad de ayudar al crecimiento de esos niños, hermano. Para mí es una satisfacción muy grande porque yo de pequeño quise que me apoyaran de esa manera. Ya. ¿Cierto? Porque no solo como persona, como yo digo a los papás... Yo no voy a formar profesionales. Yo no sé si yo voy a ser profesional. Yo voy a formar una persona, huevo. Yo voy a tratar de por medio de valores. Claro, el fútbol va a ser el medio, pero no es el fin. Entonces yo acá no es mentiroso, porque hay mucho mentiroso. En el fútbol, venga, traiga a su hijo que yo le saco presión al niño de 5 años, huevo. Imposible, a ver, eso es más falso. No, muy, 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 muy loco. Entonces yo ya poquito hemos... Tengo de los niños, por ejemplo, con los que empezamos, varios niños, nosotros tenemos convenios con, por ejemplo, con Molino Viejo en este momento. Molino es un equipo grande que en este momento con Molino Viejo, ellos son el único club que tienen convenio directo con Nacional en toda Antioquia. Y ahorita por medio de ese convenio nosotros tuvimos la oportunidad de enviar a un niño a Nacional. O sea, el niño es 2015, no sé qué pueda pasar porque es un niño. Ajá. Pero ya podemos decir que del club se está moviendo. ¿Cierto? Tenemos un niño en Nacional. Poderoso. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahí ya está haciendo las cosas bien, trabajando de la mejor manera. Como yo le digo, uno se equivoca, uno tiene errores, pero también como tenemos errores, también tenemos muchos aciertos. Ajá. Y hemos creado y constituido algo muy serio. Sí. ¿Cuánto tiempo ya llevas? Pues, ¿en qué año se fundó el equipo? 2018. El 2018, sí, ya 6, 7 años. Sí, ese año. Ya mucho. Y Juli, ¿cómo surgió esa idea de yo quiero poner Sueños de Campeones? Pues, ¿cómo surgió la idea de yo quiero tener una escuela de fútbol? ¿O a qué quiero llegar? Pues al principio por lo mismo, porque yo trabajaba con los niños y eso era mi... Yo trabajo con niños y para mí es una satisfacción, güey. Yo tener a los niños, inclusive me gusta más trabajar con niños más pequeños, porque vos lo que le enseñas al niño, eso lo aprende por vida. Entonces uno queda como con esa satisfacción. Al principio, pues, con el club, yo decía, no, crear, formar personas. No tenía tan presente como decir, sí, yo voy a llegar a... Por ejemplo, tener a este momento como esas cosas. Yo decía, no, yo con 30 niños que uno tenga está bien. Y, marica, pues, trabajando bien, se fue creciendo la familia. Mucho. Mucho se fue creciendo la familia. Y estoy muy feliz porque día a día... Eso es mucha responsabilidad, pero día a día nos esforzamos para que los niños, los padres y toda la comunidad se sientan bien con nosotros. Y gestionar los papás con los niños no es muchas veces como muy pesado. No, claro, y quizás muchos papás han estado inconformes con muchas cosas, niños que se salen, niños que tenemos inconvenientes con los padres. Pero es como todo en la vida, vos empezás a compartir con gente y lo duro son los papás siempre, hermano. Los niños vos lo manejas, pero lo duro son los papás. Eso siempre va a haber algunas circunstancias. Siempre. Pero sabiéndola manejar desde el respeto. Yo les digo a ellos, ustedes me pueden opinar, pueden decir cualquier cosa, pero manejando siempre el respeto. El respeto prima siempre ante todo. Sí, no, es así. Julio, acá volvemos. ¿Esa dónde fue? Esa es la de la primera Copa Intercontinental en Bucaramanga. Quedamos subcampeones, perdimos contra local, contra Bucaramanga. De ahí fue cuando yo te digo que el señor de Australia nos vio. Ajá. Y quiso pues que nosotros estuviéramos ahí pues con el hombre.
Ese fue ese mismo año, la Copa Sudamericana, que ese fue la clasificación al Mundial de Clubes. Wow. Esa es ya la de cuando quedamos campeones de la Copa Élite. La primera Copa Élite. Ese año, yo siendo poste, quedé goleador. Ah. Quedé goleador ese año de la Copa Élite. Mal. Sí. Era el goleador. Bacano, porque sabes que nosotros... Esa es la en Sabaneta. Sí, una cosa bacana, porque nosotros nunca jugamos de visitante, weón. O sea, a ver, toda esa gente que hay atrás en este momento, pues en ese momento, en esa foto, cada 8 días era así. O sea, nosotros salíamos con 2-3 buses de Andalucía, weón. O sea, en Andalucía se llenaba, fue pólvora, tal cosa, y siempre de visitante jugábamos con gente, weón. Quieto. Siempre iba mucha gente a vernos jugar, siempre teníamos buena afición. Siempre teníamos buena gente que nos acompañaba, los papás del club, que en ese momento también estábamos con los niños. Entonces nosotros, yo qué hacía en ese momento con los niños, salíamos a los actos protocolarios, tal cosa, bacano, o sea, hacíamos cosas bacanas, también para asegurar que estuvieran la gente, que estuvieran los niños. Entonces con 20, 30 niños ya aseguramos 20, 30 papás, claro, que nos estaban viendo, que estaba lleno. Entonces fue algo muy bonito, para que ese año muy bonito. Y para mí esta foto lo representa todo, porque vuelvo y le digo, yo le agradezco mucho a Dios, le agradezco mucho a ese piso, al balón y a todo lo que conlleva el fútbol de salón. Y obviamente esa camiseta, gracias a esa camiseta soy lo que soy, de mi selección Antioquia, de mi departamento, orgulloso. Y esa fue la vez que clasificamos a el último juego nacionales en la semifinal, porque nadie creía en nosotros, y ese día a penaltis clasificamos y le ganamos al local, weón. Le ganamos al local, y bueno, se pierde la final contra un equipo bueno que está bien estructurado, pero esa foto es para mí todo, agradeciéndole a Dios y a la vida por darme la oportunidad de jugar el fútbol de salón. También me gusta por el tatuaje, que es el tatuaje, sí, sí, que es algo que me representa mucho, que es jugador callejero corazón de acero. Es una frase que llevo tatuada desde que por ahí desde el 2013, 2014, y siempre de la calle, siempre soy orgulloso del barrio, de la calle, de todo esto es lo que conlleva el fútbol de salón. Chimba. Pasamos con el minutico. Sí, vamos a meterle las dinámicas, sí. No sé si de pronto has visto Julio. La gente ya. No, sino que la historia es muy buena, muy bacana, me da chimba de historias, man. ¿Has visto de pronto el minuto Mbappé? ¿50 qué? El minuto Mbappé lo has no, visto. No, señor. Bueno, explícame. Va a tener un minuto para responder la mayor cantidad de preguntas que te vamos a hacer. Yes. Entonces, simplemente lo primero que se le venga a la cabeza, responde. Si no sabe algo, paso. Un minutico. Paso. Y son preguntas del fútbol y también así. De lo que caiga. Lo que caiga. Caiga. Espere, pues yo coloco el relojito. Me avisa. Ya estamos reis, melos. De una. Minuto Mbappé. Vamos. Pulse. 3, 2, 1. ¿Cuál fue tu primer equipo de fútbol? San Cayetano. Posición dentro de la cancha. Poste. Pierna hábil. Derecha. Comida favorita. Me gusta el pollo. 14 más 7, menos 7. 14 más 7, 14. Hincha de. Nacional. Y lo referente del fútbol. Tengo varios, pero me gusta más mucho Cristiano Ronaldo. Mejor equipo del mundo. Real Madrid. Capital de Japón. Ay, pasa. Mejor jugador colombiano en la historia. Para mí, James Rodríguez. Mejor club en el que has estado. Piratas de Tiu. Hora preferida para entrenar. 6 de la mañana. ¿Nike o Adidas? Uy, duro. Adidas. ¿Mejor jugador que has enfrentado? Pinilla. ¿Hat-trick o gol al 90 para ganar? ¿Cómo? ¿Hat-trick o gol al 90 para ganar? Gol al 90. ¿Champions o Libertadores? Champions. ¿Larga o control? Control. ¿Equipo donde te gustaría jugar? Fútbol de salón. No, ya lo he jugado en el que quise. Va. ¿Tu apodo? No, muchos me dicen en muchas partes el loco, en otras partes... No, tengo múltiples de apodos. ¿Mejor jugador de futsal? Pinilla. ¿Número preferido de dorsal? El 7. Párelo ahí. Que era el número. Velo. Eso ven ahí el minutico. ¿Qué preferido? ¿El gol al 90? Sí, claro, es el que diga hat-trick. No, la garza. Se llenó de más, sí. No, hat-trick, no. Hola, en equipo, en equipo. Claro, la garra llenó ahí. Se llenó de sí, Cristiano Mentality. Sí, acá sí, tenemos sí. En el chat.
Lucilda, qué jugadorazo, solo sueños. Mucha gente activa, mucha gente activa, muchas gracias a los del chat. Sí. Seguimos ahí, ¿qué falta por ver? No, ya vimos todo, producción. Sí. Vamos con Domina, Juli, saludes ahí de Nico. Ah, el niño, la categoría 2012, Nicolás Parra. Qué calidad, mío le pague, los bendiga. Ey, seguimos con Domínala o de una vez. Sí. Dígalo. Bueno, vamos. De una vez. Ey, ¿cómo se siente pagar 31? Estoy cansado, pero hágalo. Venga, vamos para allí. Explícale. Ah, bueno. Explícale. Hay un banco de preguntas. Entonces, digamos, si usted no se le va a caer, pues. Pero que se le caiga la 60. Hay cierta pregunta. Si se le cae la 30, hay cierta pregunta. Si llegas a 100, tenés 10 segundos para hacer la mayor cantidad de 31 que se pueda y llegar al récord. Mostrarle ya el récord, porfa. Domina la JN. Entonces, primero llegar a 100, sin tiempo. Sí. Sí, entonces ahí está el top 10. Papá lo cerraba de primero. Está Santi Muñoz. También. 129 ambos. Y Nafer también. Hace 8 pasó días de Borussia. Pensé que 200. También pasaron los 100. No, pero es que me hubieran dicho para traer los tenis ahí. Ah, no, papi. Es así, la goma. Goma vino con unas caterpillas, papi. Y pantalón entubado. No le dio. Vamos, sí, para allí. ¿Qué pasa ahí, producción? Está pasando producción. Esperemos a la producción ahí, muchachos. Listo. Diego, verificate si hay foco. Sí, ya lo cambiamos. ¿Seguro? Gracias, ahí está. Ahí está. Dale, cámbiame. Uy, man, la producción es muy máquina, weón. Vamos a ver. Nos dieron la puerta, pero ya está el foco, pues. De ahí como me escucha. Sí, ya. Hola. Prende. Listo. Entonces ya sabes, pues, si llega a 100, tiene 10 segundos para hacer la mayor cantidad, ¿sí o qué? Para quedar en top. Ya lo siento, usted nos hace la pregunta a nosotros. Listo. No. ¿Qué es ese man allá trepado? De una. Si quiere caliente. No. Muy bien. Uy, no, yo iba a decir, uy, no, pancho, otra vez. Y cuando empiezan así cortico. Uy, cuando empiezan así cortico, yo no, otra vez. ¿Cuántas tiros? 61, creo. Sí. No, que tal, chich. No. Usted dijo que estaba callado, ¿sabes? Bueno, con esos broncos. Ey, mira, jugador más, para vos, ¿cuál es el jugador más infravalorado? Ahí aparece FPC, pero tiranos futsal, futsal. Fútbol de salón. Es que futsal, fútbol de salón. ¿Infravalorado? Es que no lo... Que debería, juega demasiado y no tiene tanta prensa. Reconocimiento. Ya sea en redes sociales o... debería ser Selección Colombia. O por ejemplo, con lo que pasó de futsal... con la Selección Colombia de futsal, que faltó alguno y vos tenés que decir, ese man tuvo que haber estado y no lo lleva nunca. Parce, como yo le digo, para mí, ahorita lo hablaba, para mí Joan Cárdenas, el chiqui. El arquero. Sí, el arquero, le dicen el chiqui. Es alguien que estuvo acá en fútbol de salón, está en fútbol sala, procesos, y nunca lo han llamado a una Selección Colombia. Para mí ese es el jugador, pues, que se merece muchas cosas muy buenas en fútbol sala, en fútbol de salón, porque siempre ha estado ahí y llaman a otros, teniendo mejor nivel, teniendo pues una hoja de vida aceptable, diría yo. Entonces, para mí ese es el jugador que yo considero. Chiqui. Sí, el Chiqui. Invitado al canal del Chiquis para que cuando quiera venir. De pronto el
Él ahorita está en su compromiso en Cúcuta y ahí va para Bolivia, pero yo creo que él aceptaría con... Ahorita nos mostras ahí las redes y de ajá, una. Va a contactar. Sí, el bacano, huevón, parce. Porque esa es la idea, como nosotros también, huevón, como mostrar... Pues obviamente uno va a invitar al que ven mucho, pero la idea de nosotros siempre tenemos pues en la cabeza, crezcamos o no crezcamos, lo que sea, traer personas que merezcan más reconocimiento también, y no importa sí, si son de X barrio, donde sea, lo importante claro, es como, no, y conocer lo que han vivido y mostrar el talento, weón, que hay demasiado talento. Juli, sabes que yo tenía una pregunta hablando de los pirateos que usted nos contó. ¿Cuál es el pirateo que usted más recuerde, sea por plata, lugar o algo que haya pasado? No, es que han habido muchos, pero por ejemplo, yo tengo muy presente el de Tibú, por, pues obviamente por lo, que contaste. Lo económico no fue muy bien, pero también hay uno pues que jugamos, inclusive yo no sé si lo jugué con la Garza, no recuerdo, pero también fuimos y como en un fin de semana nos vinimos cada uno con 5 millones de pesos, huevón, de un pirateito, nos ganamos 40 y el señor nos lo regaló todos, éramos 8, nos regaló más lo que íbamos en avión, todo, comida excelente, o sea, no fue muy bien. Han habido varios así pues como tesos que gracias a Dios nos ha ido muy bien y como yo le digo, a mí no me da miedo meterme a los pueblos ni que vos me digas vamos a jugar a tal parte, porque pues todo se queda en la cancha. Yo soy una persona que dentro de la cancha soy muy aguerrido y quizás soy muy temperamental, pero ya eso queda en la cancha y uno lo respeta como deportista. O sea, en cualquier pueblo que va, cualquier situación, marica, nosotros nos enfrentamos a una situación un día que nos pidieron la cédula, la guerrilla, weón. Ah, es que préstenos la cédula, ¿ustedes quiénes son? Ah, somos deportistas, estamos para tal parte, ah, listo, no hay problema. Y cosas así, a nosotros siempre nos pasan cosas, pues pueblos donde no hay policías, pueblos donde vos ves personas armadas que no son de la ley, pero a nosotros nunca nos da miedo, siempre es a jugar. Y la experiencia ya que tienen de tanto poder. Sí, claro, uno no sea amedrentar. Mano, si uno no respeta en este medio, si usted no irrespeta a nadie, a usted no lo van a irrespetar. O sea, si a vos sí respeta, vos tenés la razón para hacerte respetar. Sí, porque vos de momento no llegas y llegas sí, a cualquier persona y dices, ah, es que yo soy, no, nada. O te van a decir, venga, es que hagamos esto, o que vos quién sos, o te van a, pues como mostrar una pistola o algo. No, no, sí señor, no señor, en la cancha lo de la cancha. Si vos te metes a jugar, es porque de verdad quieres jugar. Nos pasó una anécdota también en una postada en pandemia. Marca, en pandemia me jugué muy bien, güey, nos iba muy bien a Hugo y a mí. Íbamos a jugar a cualquier lado y un día fuimos a jugar a X barrio y estaba el man pues que mandaba el barrio, pero no sabíamos, un pelado, weón. Jovencito puede ser. Cuando jugando y yo ando duro normal, como si nada, un apostado. Y llegan otros manes y pues quedaron empatados a mí, pero yo no entendía nada. Cuando el man les dijo, compadre, no le peguen, que eso es del deporte. Sí, sí. Pues si yo me metí a jugar es por yo. Cuando a la vez que se van el que manda, ay, weón. Y se cascándole. Claro, sí, pues normal. Pues jugando. Sí, yo jugaba normal, hay que chocar. Y después jugamos contra ellos, él ya no jugaba, y una jugada en la cual el hombre muy, un pelado muy respetuoso, hermano, respetuoso, juegue, no nada de puños, nada de pata, ¿cierto? Cuando el hombre, una jugada, pega en el palo y afuera, nosotros no lo, cuando entran los pelados, ah, sí, que juega gol, cuando el pelado, mi hijo, ¿qué pasó? No, no fue gol, le preguntaron, no fue gol, weón, parce, lo que ustedes necesiten por acá, antes, gracias por venir al barrio, antes, agradeciéndolo por nosotros ir a jugar, porque muchas veces la gente no se mete a esas cosas, wow, a esos barrios, o nosotros, por ejemplo, a mí me gusta mucho el torneo del barrio, porque usted le pregunta a cualquier persona, al barrio Antioquia, ah, no, qué miedo, qué tal cosa. Parce, están discriminando algo cuando en el barrio Antioquia también se presentan estos proyectos deportivos, cuando hay personas en emprendedoras, que el de las micheladas, que el de las achipapas, ¿cierto?
Está haciendo ahí como publicidad. ¿Sí? Obvio, obvio, pasa es eso, pasa la es pauta. Ahí, una pauta ahí para que... No, pero en serio, son así personas emprendedoras que va más allá de lo que era antes, ¿cierto? La gente. Entonces, por ejemplo, no decirás que Andalucía es esto. Para nosotros nos encantó cuando llevamos el proyecto de Medellín Futsal Andalucía, porque también lo tenía muy mal catalogado, ¿no? Que el barrio es peligroso, con mucha violencia. Para mi barrio no pasa nada. Y esa parte deportiva nos gustó mucho por eso mismo, porque, weón, vos ves que ya está antes toda la tienda, los de la tienda les preguntan a uno, ¿cuándo vuelven a jugar? Porque se les llenaba o tal cosa. Entonces, llevar esos proyectos sociales a los barrios, esos partidos, torneos donde vos decís, no, tanta violencia, pero vas a jugar y antes te cuidan, a los árbitros los respetan más que en cualquier parte. Entonces, hermano, agradeciéndole a todo el mundo por eso, por querer siempre mostrar lo bonito del deporte. Pues vas a jugar fútbol y ya no está el que, bueno, o ganamos nosotros o ganamos nosotros, ¿cierto? Ya no está eso, ya cualquiera puede ganar. Venga, antes lo invitan a uno a participar en torneos de X o Y barrio, ¿cierto? Es muy bacano esa situación. Sí, sí. Mera vuelta. Pero... Juli, no saludos de Cristian también. No marcador. Te están diciendo... Es allí. Anda, sí, para que quede en vivo. Producción. Hágale que yo pregunto y se espérate que no ir por el chat, pío, que nos embolató. Julio, pero bacano. Bacano todas esas historias, mano, y qué chimba que haya venido. La verdad, ¿sabes qué? Es el primer invitado que. Casi siempre habíamos traído uno que. Yo he jugado contra él o con él o así. O yo lo distingo de X o Y, pero es el primero que. Que viene así que no... Que no distinguía. No habíamos tenido sí, como distinguido, que habíamos tenido contacto. Sí, y, igual uno... Y chimba, weón. Hasta el momento, ¿cómo la ha pasado, man? Parce, una belleza, mi viejo. Feliz por la oportunidad que le dan a uno, como yo le digo. Bacano esos espacios para que la gente conozca el fútbol de salón, ¿cierto? Que conozcan del fútbol de salón, que lo conozcan a uno. Porque muchas veces no es la... Él no es la impresión del jugador deportista, del que ven en el barrio, porque por lo general siempre uno genera como otra... Ahí se ve el 7, se ve el 7. Acá el 7. Ahí siete. Está el 7. Juli, ¿verdad? ¿Y ese número por qué? Parce, ¿por qué? No, como yo te dije, el primer uniforme que tuve por fue el 7. Entonces ahí ya... Y cuando eso parte. Todavía no estaba el bicho No estaba, que sea, es más, para mí, en ese entonces era el Milan. Ajá. Y era... Pasemos al fútbol, mano. Inzaghi. Kaká, sí, Pirlo. Cierto, exacto. Y en ese entonces el ídolo de Milan era Shevchenko. Ajá. Entonces, para mí, o sea, yo jugaba la Play siempre con el Milan. Milan del 2007, el Milan, no, huevón, qué equipazo, Cafú. Maldini, Calazze. No, entonces, no, Rui cuando Costa. Eso Cristiano jugaba en Manchester, pero no, pues, ya después que Cristiano, ya le da más prensa, 2008, final de Champions, 2008 campeón, 2009 perdió contra Barcelona. Entonces, marica, ya Cristiano, 2009 Real Madrid, pues yo siempre seguía al Real Madrid, entonces... Ya como Cristiano. Pero el bicho no fue por el uniforme, el número es por mi primer uniforme que tuve. Ah, uy, mano, pero ese Milan, lo que yo le he dicho a ese pelado, que no crea que el Milan Team. Sí, un pelado, huevón. Un pelado, así cuando jugamos FIFA. Banda. Cuando jugamos FIFA a los tornitos, él era con el Milan y yo pero con pues, el Barça. Pero pues yo siempre me tocó darle la pela, me tocó darle la pela. Así el Milan fuera la mierdota que fue ya después del 2011, ya yo siempre me lo escogí de todas maneras. Milan. Muy malo, el Milan era un equipazo, weón. Los dirigía Ancelotti, epa. Los dirigía Ancelotti. Uy, y Pipo Inzaghi, uy, qué goleado. El Gilardino, el de... El del violín, Alberto Gilardino. Pasa celebraciones en el playcito. Julio, ya acabando, mano, para que vayamos a descansar, que me dice que estás un poquito cansado. Danos un consejo, o dale un consejo a la gente, a los pelados, jugadores. ¿Cómo ser el mejor poste? ¿Cómo ser el mejor en tu posición? Parce, yo creo que para uno ser poste o ser muy buen poste, primero tiene que ser líder, ¿cierto? Que la persona que está atrás, la persona que habla, la persona que comunica, tener buena comunicación. No ser capitán. Porque una cosa es ser capitán, otra cosa es ser líder. Pues vas a encontrar equipos donde hay capitanes, pero no son líderes porque a veces disocian las informaciones. Debe ser, pues, tener como muy buen concepto del habla, del respeto,
ser muy aguerrido. El poste como tal siempre tiene que estar pues enfrentándose al pivo o hacerles el cierre. Por lo general en fútbol sala se les llama cierre, entonces hacerles el cierre a los muchachos. Entonces yo soy uno de los que, parce, tírela. Yo jugaba con Pablo y, parce, juegue, que si usted se equivoca, pues acá voy a estar yo. Si me expulsan o si me sacan amarilla, a mí no me importa, con tal de que sean ustedes los desequilibrantes que siempre lo han sido y yo sea la persona. Yo hago mi trabajo, yo no puedo pretender hacer el trabajo del lateral, del no, yo soy poste, ¿cierto? Entonces, como eso, como consejitos, eso, ser lo más práctico posible. A veces uno, lo hablo porque siempre, a veces sí uno se tira sus huevonadas, sus chinadas, como dice uno, por ahí inventar, pero marica, eso uno tiene que ser muy serio. El poste es una persona seria, weón, que siempre tiene que presentar esa, como ese respeto, que a este man si le paso, bueno, va a pasar. Por eso yo le digo, yo tuve una vez una conversación con una persona, un amigo mío, Rolo, y el man me decía, parce, pues que vos contra nosotros siempre nos das duro. Yo, parce, es que, dígame, ¿qué poste no va a dar pata, weón? Si yo soy poste, a mí me toca darte duro. ¿Cómo estoy? ¿Sos vos o soy yo? Ya en la afuera, sí, nos tomamos alguito, hablamos. Pero, marica, pues yo estoy velando por el bienestar de mi equipo. Sí, está compitiendo. ¿Cierto? Y yo soy una persona muy competitiva, hermano, que yo me juego final con el equipo que sea y el día que sea. Entonces, eso a veces es bien y es mal. Porque entonces llega uno, entonces, ah, este hijo de puta, tal cosa. No. O ese, pues, vuelvo y le digo, quizás nadie conocía un poco de mi historia, nadie conocía por lo que yo he hecho, lo que yo he logrado. Y no, tampoco tengo que llegar a decirle, o sea, es que yo no, pues yo no soy de esos, jamás. Para no es bajacaño. No, señor, no. Yo no, porque para mí, pues eso es lo más feo que tiene el deportista. Es que usted no sabe quién soy yo. ¿Dónde ha jugado? Qué putas. ¿Cuántos años tenés? El ¿qué pasaporte? Putas. En serio, eso no. Qué vuelta, man. Marica, me van ganando, parce, te gané hoy. Me ganaste hoy bien. Uh-huh. Somos dos jugadores, vamos al barrio. Entonces yo llego al barrio y que no puedo tocar a fulanito, ¿qué tal? Parce, somos deportistas, weón, venís a competir. Entonces yo pues como esa iniciativa a la gente de que, hermanos, sean respetuosos con todo el mundo, sea quien sea, gánese lo que se gane. Pues yo no tengo nada, tengo mucho, pero tampoco tengo nada. Y tampoco voy a decir así, venga yo, que yo soy esto, venga que yo... No, parce, entre más humilde y sencillo usted sea con todo el mundo, parce, bien. Ah, nos vamos a dar duro, démonos duro. Ya la salida, la buena. ¿Cierto? Con rencor, claro, porque a nadie le va a gustar que le peguen y nada. Pero yo tampoco. Nada más ayer jugaba un pirateo y yo me decía, cosas que esa banquita, ¿vos qué haces jugando acá? Vos sos un chillón. Parce. Le fui y le metí mi patada. Sí, pero muy bien banquita, se van a jugar. Pero normal, weón, normal. Pero yo no fui y le dije, ah, sí, güey, puta, es que yo soy tal persona, ta, ta, ta. No, me dijeron, estoy jugador profesional, ¿qué hace jugando pirateo? Yo, marica, yo tengo derecho a recrearme, a jugar donde yo quiera, sí. Pues eso no me cohíbe y eso no me va a decir a mí ni quién soy como persona, ni cómo debo actuar. Claro. La persona es la persona. Ajá. Y al deporte, marica, es que yo soy muy competitivo. Dentro de la cancha, sí, huevón, nos tenemos que dar duro. Pero como amigos, para lo que sea. Bacano, así tiene que ser. Sí. Así tiene que ser. Y ya terminando, ¿cuáles serían los objetivos para el 2024? ¿Qué tiene planeado tanto a fútbol profesional y a la escuela? Parce, no, pensando pues con el proyecto, con el club, como yo te dije, ya este año jugar, inclusive también vamos a jugar a Sobdín. No lo habíamos jugado con una categoría menor. Con la sub-8 jugamos a Sobdín. Con la sub-12 jugar Liga C de 2012. Y yo tengo un proyecto con Molino, o sea, una categoría 2014, que yo soy el que la dirijo en Molino Viejo. Ah, ya. Que es, o sea, yo este año al jefe le dije que yo no estoy buscando la competencia, no estoy buscando el fin, estoy buscando la forma de los niños. Porque yo el otro año, o sea, yo tengo mi proyecto futuro con esos niños y yo sé que esos niños, yo le dije a él así, por palabrear, yo ese va a ser el proyecto que va a ir a la Baby Fútbol, a la Marte, a nombre Molino. Porque es un proyecto que yo considero que tengo muy buenos jugadores y son serios. Entonces hay que respaldar el proyecto. Ya en lo deportivo, hasta el momento solo el viaje a España, queriendo Dios en mayo. Por ahí han habido varios acercamientos para jugar el torneo profesional. No me quiero ir. Si en Santa Fe pues requieren de mis servicios, posiblemente juegue ahí.
Si quiero algo, si quiero algo, es jugar el mundial, güey. Yo quiero jugar un mundial. Y si se presenta la oportunidad de jugar el mundial de la FIFUSA este año, lo jugaré. Si tengo que jugar con un equipo de la FIFUSA, porque está la posibilidad, lo juego. Porque yo también tengo sueños y mi hoja de vida me falta eso, hermano. Considero que lo único que me faltaría así, siendo una persona joven. Sí. Porque he jugado en muchos equipos, muchos clubes, selecciones Antioquia. Pero sí considero que quiero representar a mi país en un mundial. Sea como sea. O sea, sea en FIFUSA, sea en MF, pero ir a un mundial a nombre de Colombia. Sí, ¿Cuándo es ese año? Sí, es por allá en septiembre, octubre. Eso empieza el profesional y al finalizar el profesional se jugará ese mundial. ¿Esos partidos por dónde los pasan o cómo? Parce, es que, por ejemplo, decías ahorita que, por ejemplo, en Señal Colombia pasan mucho los de AMF. Sí, pasan mucho, pero no es constante, no es como Winmask que entra cada 8 días. No le coge la... Exacto. Pero sí, muchos, casi todos los clubes, ya es una obligación de casi todos los clubes, cuando son locales, tener su cadena. Sí, ya sea que contraten a alguien o usted, una persona con Facebook, montarla pues en cada. Pero entonces la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, cada 8 días pasa a montar los links de todos los clubes. ¿Sabes? Entonces de Tolima mandan el club, ahí en la página montan, bueno, comparten el link de Tolima. Por este lado, Tolima Tazatá. El de Pitalito, por este lado. Siempre la Federación Colombiana de Fútbol de Salón hace eso. Por el lado de la asociación, si no tengo claro, pues, pero porque no está muy enterado. Pero, por ejemplo, nosotros íbamos y por Facebook siempre buscamos la manera de asociarnos con alguien de alguna cadena, de que transmitieran así, no les tocara pagar o algo. Pero sí, siempre como... También. Sí, no. Acá estriñado lo que caiga. Parce, y eso creo que le abre las puertas no solo a los deportistas, sino también a la parte que graba, porque son seguidores y son pues múltiples de cosas que genera, ¿cierto? Entonces, que las pautas, que todo eso. Marica, nosotros en Medellín Futsal nos patrocinaba a alguien que tenía también una cosa y le iba bien. Y el man, pues, como no retribuía como la situación, creo yo, bien como nosotros queríamos. Porque entonces al principio hacían una cosa y después terminaban haciendo otra. Pero eso también es bueno, también es bueno para todo el mundo que empiecen a grabar los partidos, inclusive los niños. O sea, yo tengo personas que ya le graban videos a los niños, le tienen Instagram. Sí, sí. Porque yo tengo, ojalá a mí me hubieran grabado goles que yo hacía chiquito, güey. Claro. No tengo goles de la selección Antioquia. Ah. O sea, imagínense que yo en el 2015 jugamos Juegos Nacionales y quedamos segundos. Y yo no tengo así videos o fotos como tal. Ya después de eso ve que la tecnología ya... Uno teniendo forma de comprarse un celularcito bueno, claro, uno con las cositas. Pero no yo hubiese tenido fotos viejitas, pero entonces eso, para eso está la tecnología, ¿para qué? Entonces una hoja de vida, un niño, estos son los goles del niño, Mi niño juega así, mi niño juega esa, tal cosa. Claro, más fácil y más alcance. Bueno, más alcance, mucho más alcance para todos. Suli, ya para terminar, obviamente muchísimas gracias por venir, parce. Danos un consejo, un mensaje que le quieras decir a los niños, a toda la gente que quiera como alcanzar ese punto o esa trayectoria que usted haya logrado. Puede ser mensaje de la vida referente al fútbol, como que. Parce, no, referente, pues no, que eso es en la vida. Para mí es en la vida, en el deporte. Yo me considero un poco disciplinado. No digo que sea una persona muy disciplinada completamente, porque a veces uno falla, ¿cierto? Pero la disciplina lo es todo en el deporte y en la vida. Si uno es disciplinado para tu trabajo, no vas a surgir. Si uno es disciplinado con tu pareja, con tus proyectos, con el deporte, no va a salir nada. Considero que mi deporte, uno de mis pilares fundamentales ha sido la disciplina. Porque yo me entreno, tengo un mini gimnasio en mi casa que también hago personalizados. O sea, yo me muevo mucho y también trabajo, me entreno. Si me recupero, si me toca que inyectarme, me inyecto para poder jugar o tal cosa. Entonces son esas cositas que uno dice, si vos tenés disciplina, parce, en todo. Si ustedes no tienen disciplina para hacer estas cosas, si ustedes no llegan y de un momento a otro, entonces vos decís, no, es que esto es de cada 8 días, no, hagámoslo cada 15, cada mes, parce, eso no va a funcionar. Si vos no entrenas diario, vos no vas a funcionar, tu cuerpo te va a pedir eso. Tienes que estar preparado para el día que llegue el momento. Ustedes, parce, cada 8 días, cada 8 días, cada 2 días, cada 2 días, y todos los días, disciplina. Eso es para la vida, para mis niños. Yo siempre les digo, parce, entrenen, sean juiciosos, tal cosa. Porque la realidad, si usted no es disciplinado, usted nadie lo va a querer, hermano. Claro. Ahorita nos vemos muchos, pues yo veo mucho fútbol y
Hazard en el Real Madrid, o sea, una persona que lo tenía todo y un momento a otro. Neymar. El mismo Ronaldinho, para mí Ronaldinho pudo haber sido el mejor jugador de la época, de todo el mundo, o sea, de la historia. Y no quiso, el man con 35 años lo logró todo, no, muy para así, la pasar bueno. Tal, 30 y... Ronaldo. 32 creo, Robinho. Jóvenes. Cuando vemos a, pues, yo a Cristiano no lo admiro por lo que hace, sino por lo que es. El hombre es un disciplinado y el hombre entrena y dele. Pase. Hablamos de que un ejemplo, los dos contemporáneos, Messi y él. Messi con su talento, bien. Cristiano no con tanto talento, teniéndolo, pero más disciplina que talento. Entonces, la disciplina lo lleva uno a ser feliz, weón. Entonces, ser disciplinado, ser muy disciplinado. La verdad que sí, so, eso nos va a salir a todos. Muchas gracias por venir, por lo que le dije ahorita también. Primer invitado que no nos conocíamos ni lo distinguía mucho. Solo como... Oye, hermano, vamos a estar bien. Sí, no, ya vamos, pues, gracias a Dios. Vamos a estar por allá. Si va a ir al barrio, pues, a jugar, toda la cosa. De una. Y no, muchas gracias por venir. ¿Cómo lo, pues, ahí con la gente, cómo se sintió? Es muy importante para nosotros, hermano, porque de verdad es el primer capítulo. No, acá no. Ojalá todos tuvieran la oportunidad de estar y compartir, bueno, en estos espacios. Que muchas personas no creo que tenemos historias por contar. Detrás del fútbol de salón hay muchas cosas por contar. Personas que trabajan todo un día para jugar en la noche, o que tienen que pedir permisos en sus trabajos para viajar con un equipo profesional, porque el equipo profesional no tiene cómo pagar usted para sostener a su familia. Entonces, muy bacano, ojalá puedan que compartir, mi yo les pague. No, pues, también agradecido con esto. Y nada, que muchas personas pasen por acá y que crezcan, que todos crezcamos. La luz sale para todo el mundo. Producción, tírate los arrobas, por favor, sí, que lo sigan a Julián. Y obviamente... A nosotros, y obviamente también en la escuela. En las puertas abiertas para el Julio, para lo que necesite. No, esos días hacemos sea. Algo, alguna actividad. Lo que yo quieran. Les comparto una camiseta de la selección Antioquia también. Ahí la ponemos. Eso es lo que le vamos a decir. Porque nosotros tenemos la idea de llenar eso de los sino que próximamente nos vamos a estar pasando de casa, para donde no sabemos. pero sí, pasar, sí. Pero tiene sí, que nos, ser. Sí, nos sí. vamos a pasar. Parce, porque... no, tranquilos que cuenten con la camiseta de una con la de la selección. De una yo se las obsequio. De una. Uy, no, con la que está en la foto. Porque no, la no, 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 cualquiera es bien bonita. Sí, igual todas las de Antioquia. Para que la tengan y la puedan sí, tener eso. Ahí. Listo. Recuerden suscribirse, seguirnos en todos los canales. Recuerden, otra vez arroba. Los arrobas, subimos videos a TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, en todos lados para que nos apoyen. Acá tenemos a JD.online, mi parcerito hace stream de cualquier cosa, viendo fútbol, jugando videojuegos, reacciones. Yo, los pirateos, esta semana nada más vamos a jugar en Goretti contra el Borussia otra vez. Hacemos videos de futbolito, subimos contenido pues así variado, recochitas, fútbol serio también. Vamos a estar en el barrio Antioquia, también. Pero sí, creo que el miércoles ya es el primer día nosotros. Vamos a ir a grabar lo que caiga por allá. ¿Miércoles o jueves? Miércoles. Miércoles. Sí, en el barrio Antioquia miércoles, acá los jueves. Y el... Ay, el lunes tenemos Chupando Banca, que es el banca, programa... El canal de futo, que tenemos en el canal de futo. Sí, que ya sea acá. El stream es el stream, ese es nuevo, entonces apenas estamos empezando. Y el stream va a ser como el ESPN del torneo del barrio. Uh-huh. Ah, qué bacano. Entonces, vamos a estar aprendiendo mucho del fútbol de salón que se juega allá. Toda la cosa, vuelta, lo que necesiten, muchachos, ahí estamos disponibles. No, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los que pasaron. Y el jueves volvemos con un invitado. Muy tu archivo. Hasta luego. Estamos chivos. Estamos chivos. Ahora sí. Estamos chivos. En Colombia. Medellín. Achotadera. Broker in the track. Cha, 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 cha. 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 Jota, 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 pra gente, la botadera, pras novinhas, la botadera, pras jogadores, la botadera, pra todo mundo, la botadera.
cha 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 cha. Estamos activos. Los que juegan mal, la botadera. Si es un penalti, la botadera. Le bucaneta, la botadera. Pra galera, la botadera. Jota, 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 jota. Estamos activos. Estamos activos. Ahora sí. Estamos activos. Na Colombia. Medellín. A chuetadera. Cha 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 cha